Tahunga, and we had a special commemoration in the dedication of William Saroyan Square here at the intersection of Belmont and Commerce. Today is a day about celebrating the Armenian heritage, about their culture, and about just the inclusiveness. I think for our community to have this, we are blessed. And it just, I think it adds awareness. For us to be a part of a community that has wrapped its arms around all groups, immigrants, native, people that are here, just to be positive contributors to the community. You know, we have the most beautiful city because of our diversity, and celebrating the contributions of the Armenian community here in Tahunga, I think, is emblematic of that. The city cracks down on illegal dumping, a special commemoration at City Hall, and prepare for fires and emergencies with NotifyLA.com. All this in City Beat. Council members Bob Blumenfield and Paul Koretz joined local leaders to pay tribute to the 11 victims of the Tree of Life synagogue shooting that occurred October 27, 2018 in Pittsburgh, Pennsylvania, with a commemoration at City Council. This tragic commemoration serves as a reminder that each of us has the duty to stand up to hatred in our communities. To let it go unchecked is akin to passive approval, and we must never let that happen. Illegal dumping has been an ongoing issue in Los Angeles. Mayor Eric Garcetti recently announced that the city is cracking down with stronger enforcement and stricter penalties for those who dump trash and other items illegally. Since I've been a council member, I've dealt with the scourge of illegal dumping in neighborhoods where people think they can come into neighborhoods, come by businesses, dump illegally the goods that they have, and leave, waiting for somebody else to pay for the cleanup, waiting for somebody else to take it on as their problem. Wildfires can erupt anytime. Make sure you and your family are prepared with the latest emergency and evacuation information. Subscribe to receive alerts on your phone for your neighborhood, schools, businesses, media, and other interest areas by downloading NotifyLA.com. Councilman David Rue gives a big thank you to LA City's various departments. Gil Reyes takes us to the annual Council District 4 Employee Appreciation Luncheon. A celebration in Griffith Park honors those LA civic employees who help keep the city rolling. There's free food, music, and yes, raffle prizes for workers like Ed Santa Cruz from the city's Information Technology Agency. Okay. I'm going to Mara's Peruvian, baby. 50 bucks. I won a $180 gift certificate to a Serenity Hair Salon. All right. Is that going to be put to good use? I hope so. This thank you luncheon, hosted by LA City Councilman David Rue, whose district stretches from Sherman Oaks through Griffith Park to Miracle Mile. Every potential issue that could happen in a city happens in my areas. So I am really grateful to every single department and that works above and beyond, and in many cases, understaffed. Take the city's general services department. All my work payment services, we pay all the bills for the city of LA. And you work hard, right? Oh, very hard. Tell us about a typical day so that people know about general services. A typical day is processing probably over 100 invoices a day. Wow. Yes. We do work very hard, but it's nice to get thanked. Thank you for your service. Thank you for everything that you do, day in and day out, overtime, before work, because this is how we make our city great. Prizes were donated by restaurants and other businesses throughout Councilmember Rue's 4th Council District, and local band The Hollywood Deltone supplied the live entertainment. Wisdom LA put on a visually stunning treat for the eyes as visitors made their way through an immersive art experience surrounded by vivid, colorful recreations of Dia de Muertos. This is what we feel during the Festival of Life. What we're seeing today is an immersive art installation
that brings to life Day of the Dead in a new way. So we were taking the best of what the holiday is and reinterpreting in a very artistic and very cool way. We have four domes, and in each dome we actually have different elements of the Day of the Dead holiday. We have some amazing cocktails, which I absolutely love. The artwork is really dope. There's a blend of like fire and lights and water. It's kind of like a sound bath, so every room that you walk in is a completely different experience and just a great way to celebrate the holiday. Get a taste of what Dia de Muertos signifies for us, for Latinos, and especially for Mexicans. For other exhibits or events taking place at WizDome, visit wizdome.la. Grilled oysters, fried chicken, music, friends, and community. What else can you ask for? That's what the Taste of Soul was all about as thousands came out for a real neighborhood block party. Taste of Soul, the biggest, best party in Los Angeles. Every year, 350,000 people, nearly one out of 10 Angelenos come right here to the heart of LA to celebrate food, music, culture. I'm enjoying today. This is a great opportunity for Los Angeles to come together, enjoy a Taste of Soul, really enjoy a sense of community, a sense of the culture, the food that is part of what makes LA great. Everybody has gotten the message that it's a real good event to spend your Saturdays. The best attraction here is food. Right. It makes me feel great to see everybody come together and just have a great time. How you doing? I love you, Mama. Everything out here is amazing. Make sure you come out next year because you're definitely missing out. Each year, the Fashion Institute of Design and Merchandising teams up with the Hollywood Studios to showcase the clothes that make the shows. Anita Bennett takes us inside the school's 13th annual TV design costume exhibit. I know this. I know this because I've seen it. They're the costumes you see on Game of Thrones and other popular TV shows. Now you can see them up close at the Fashion Institute of Design and Merchandising in downtown LA. This is the 13th annual Outstanding Art of Television Costume Design Exhibition. Here we feature over 100 costumes from 23 featured shows, really featuring the Emmy-winning costumes, as well as a lot of nominees. Among this year's Emmy winners are the costumes from Amazon's The Marvelous Mrs. Maisel and HBO's Game of Thrones. We have people in the museum that work the entire year keeping an eye on all the buzz of the costumes and the costume design in TV shows. So obviously when it's a show like Game of Thrones, naturally we want them to be here. When it's something like The Masked Singer, we want those to be here because they're so grand. And also, the costume designer for Masked Singer, she's an alumni of FIDM. You'll also find costumes from hit shows like ABC's Black-ish. A lot of work goes into making these costumes for TV. Sometimes it looks so easy, and that, you know, a lot of people say, if you don't notice the costumes in a TV show or even a movie, then the costume designer has done their job. Also on display, sketches, illustrations, and notes from the designers. We have some gorgeous sketches and digital renderings, mood boards here. We like to do that as give an extension of what goes into the work of creating the costume designs, and that there's so many artists that are part of that creation. A fun fact that a lot of people don't know is that the studios own the costumes. A lot of people think it's the costume designers that own the costumes, but no, the studios own the costumes. So we get the costumes from the studios temporarily. They give it to us temporarily, and then we give it back to them, or they come and pick them up when the exhibition is wrapped up. While the exhibit is free and open to the public, there's also an educational component to help students learn about the art of costume design.
It's such a wonderful blessing to have this exhibition right here at the college for our students to come here. We see every day instructors bring their students, their classes here to sketch the costumes, to learn a little bit about the costumes. We also want to educate the public and let them know the diversity in costume design. The exhibit runs through October 26th. Once the TV exhibition closes, the Fashion Institute will start organizing its motion picture exhibit of movie costumes. This may be an animal population that's shrinking, but it now has an extra member. We're talking about the Maasai giraffe, the tallest species in the animal kingdom. We visit the LA Zoo to greet the cute little newcomer. The giraffe herd at the LA Zoo just got a little bigger. And a baby giraffe is exactly what the public is getting. The newborn Maasai giraffe came out of the gate for its media and public debut. This, its first full day outside for all visitors to see, as she bonded with the rest of the herd. For now, call her baby. She doesn't have a name yet. When the baby's born, they average about 6 feet tall, 150 pounds. This particular one was 138 and about 6.5 feet, so she was quite tall. She might just get as tall as her father, who is 17 feet tall. Meanwhile, she spends her time discovering, sniffing, and tasting the world around her. They have an 18-inch long tongue, which helps them kind of pluck leaves off of trees. The dark pigmentation of their tongue helps prevent their tongue from getting sunburned, since they spend all day in the hot African savanna sun plucking leaves off of trees. As if this little tyke wasn't already special enough in herself, and she's right there with all the grown-ups, she's also special for a different reason. She was born as part of a species survival plan program, and earlier this year, giraffes were labeled as endangered. I can imagine a world without giraffes. I mean, they're just a magnificent species that unfortunately is suffering what's been referred to as a silent extinction, because a lot of people don't realize that their populations are declining. Animal advocates say the best way to help the giraffes is to contribute to groups working to save them, such as the Giraffe Conservation Foundation. It could mean seeing a lot more babies like this one, a baby that is learning fast, and she seems more than ready for her first close-up. To find out more about the Giraffe Conservation Foundation, visit giraffeconservation.org. Check out some cool artwork at an open studio, get your Java fix at a coffee festival, and if you have a thing for sneakers, you definitely won't want to miss this pop-up. All this and things to do. Fall is here, and the artists at the Keystone Art Space are getting ready for their seasonal open studio. Keystone Art Space has over 50 artist studios featuring painting, illustration, printmaking, photography, sculpture, and more. The event is free and open to the public, so check out the Keystone Art Space Open Studio Saturday, November 9th, beginning at 6 p.m. For details, email keystoneartspace@gmail.com. The Los Angeles Coffee Festival is a champion of culture. Get set to enjoy endless complimentary coffee tastings, interactive workshops, and demonstrations from world-class baristas. Plus, delicious street food, coffee, cocktails, live music, and more. The Los Angeles Coffee Festival lands on November 8th at the Magic Box at the Reef. For more, visit la-coffeefestival.com/tickets. Come experience Sneakertopia. This massive sneaker and street art exhibit will transport you through a series of immersive, mind-blowing galleries celebrating the art and culture of sneakers. A story of creativity, expression, and innovation. Get close to dozens of the most famous sneakers ever released. This exhibit is one part pop art gallery, one part insanely huge sneaker closet. Don't miss Sneakertopia LA, happening throughout November at the Promenade at Howard Hughes. For ticket information, visit sneakertopia.com. And that's a look at some things to do. That's it for this edition. I'm Umayma Rashid. From all of us here at LA This Week, thank you for joining us. A reminder that you can catch us online at lacityview.org. We're also on Facebook, Twitter, and YouTube. See you next time for more LA This Week.
Politically, no. Physically, no way. I can do both. Politically, don't do it. Somebody. I never have yet. Violation of a fucking contract? You swear that they would be, because what are they saying? Like, yeah. What's just so hard? Like, oh, please. Yeah. They're going to hold us to every last thing we agree with. Por favor, repórtense a la sala de reuniones.
Buenos días, buenos días. Por favor, tomen su asiento. Silencio. Hoy es martes 5 de noviembre. Bienvenidos al ayuntamiento. Señora secretaria, por favor, pase lista. Diez miembros presentes y tenemos quórum, señor presidente. Primer asunto del día, aprobación de las actas. Martínez hace la moción de segunda. Próximo, resoluciones comendatorias. Lee hace la moción. Correct, segunda. ¿Estamos dónde? Señor presidente, hoy es martes y es la hora de hacerle el saludo. La bandera, señor Correct. Gracias, señor Corretz. Continuemos con la agenda. Se pidió que se pospusiera el punto 8, 9, 10 y 16 a enero 14 de 2020. Se ordena sin objeción. También hay una petición para remitir el asunto 37 al Comité de Transporte para su consideración. Así sea. Del 1 al 16 son asuntos para audición pública. Punto 18AI, el departamento recomienda que se confirmen los embargos. Y se han apuntado personas para dar comentario en todos los asuntos. Punto 17 al 42 son puntos del cual se ha tenido audiencia pública. Se pidió retener el 31 para una enmienda. Ok, hagámoslo. Y nos preparamos para votar en la enmienda. 41 especial, por favor. 41 es un punto especial. Esto significa que el resto de los asuntos, 17 a 30 y 32, a 40, al igual que 42, deberían de votar. Nos preparamos para votar. Se abre la votación. Se cierra. Conteo de votos. 10 a favor. Señor presidente, para el punto 18 y 19, esas ordenanzas van a posponerse hasta enero, a menos de que se tengan los 12 miembros presentes. Avíseme cuando lleguemos a ese punto para reconsiderar. Por favor, siga. Puntos 43 a 58 son puntos de los cuales no se ha tenido audiencia pública. Se necesita 10 votos para consideración. Entonces, ahora tenemos esos asuntos ante nosotros. Nos vamos a detener para el 51. Para que consten actas, el 52 no está sujeto a la aprobación del alcalde. Y el punto 44C está en el Distrito Nuevo, en el lugar del 11. Y el punto 45 debería de tenerse para una moción de enmienda, al igual que el punto 46. También se debería de llevar a cabo. Eso significa, y también tenemos tarjetas para todos los otros puntos, señor. ¿Hay algo que se tenga a la disposición? Desafortunadamente, no, señor. Vamos a continuar. Regresamos a los asuntos especiales. Tenemos comentario público o presentaciones. Sargentos, voy a traer al señor Smith para varios comentarios. Punto 1. 1E. Del 1 al 7, 11 hasta 15.
También 43 a 58. Corey Schmidt. Estamos muy, no hay mucho orden aquí, pero lo que quería hablar era acerca de la iluminación de las calles. Es como que el 5, lo que se le llama el 5G, yo creo que ya viene con los, al igual que con los transmisores de microondas. Así que no me gusta mucho que sigamos haciendo esto, porque saben cómo cocinamos en nuestra cocina con el microwave y nos estamos deshaciendo. Bueno, primero no hay arroz para la venta y hay donaciones que se están recibiendo. Y la cuestión de histórica, cultural, quisiera saber si van a tomar bajo consideración algunos de estos bienes inmuebles. También hay muchos embargos sobre bienes inmuebles. Y los pequeños no están tan mal, pero yo creo que muchos de los embargos se deben de hacer para los bienes inmuebles que son más grandes, que están aburguesando toda la ciudad y que están sacando a toda la gente que vive en el vecindario. Deberíamos de darles embargos a esos bienes inmuebles para que se encarguen de solucionar ese problema. A mí me gusta vivir aquí sin pagar $4,000 al mes en renta, tal vez 3,600. Tampoco quisiera hacerlo. Que no tenemos RVs ni estacionamiento permanente, así que estamos sacando a todos. Yo creo que necesitamos organizarnos mejor en cuanto a cómo tenemos suficiente vivienda para todos. Yo sé que se está construyendo, pero hablamos de los precios de la renta porque es un equilibrio difícil. Por un lado, las personas que son los dueños, pues se benefician de las altas rentas, pero las personas que alquilan no. Entonces, ¿por qué no podemos hacer ambas partes contentas? Todo lo que veo es especulación. Hay por muchos bienes inmuebles vacíos y con la renta muy alta, esperando que alguien que pueda pagarlo se mude, y las personas que viven aquí no pueden pagar esos altos precios. Yo no sé quién puede pagar $3,600 al mes en renta. Así que vamos a ver. Eficiencia de agua, energía. Me gusta el movimiento verde, por como se le conoce, que yo soy fanático de eso. Así que me complace que están dando un paso hacia adelante. De lo contrario, bueno, lo que yo quería hablar. Se le acabó el tiempo. Ahora comentario público. Vamos a cerrar la sección de comentarios después de que se le dé su minuto. Solamente quería decir que me gusta la idea que estemos también teniendo la jardinería ornamental a lo largo, y yo también he estado recogiendo basura en las calles y todo eso. Es cansado. Yo lo estoy haciendo solo. Así que me complace que hay pues un movimiento para que más personas participen. Yo creo que si todos hacen un poco todos los días, todos Los Ángeles va a estar limpio. Así que un poquito por aquí, por allá. Y también pienso que mientras más trabajos, me gusta lo que se dice en número 43, más trabajos en varios departamentos. Yo creo que deberíamos de enfocarnos en los salarios y que las personas puedan vivir aquí. Me gusta. Gracias. Gracias. Así concluye la sesión. Vamos a votar en este momento. Señora secretaria, de 1 al 7 y 11 a 15 y punto 43 y 44. Se abre la votación. Cierre la votación. Conteo de votos. De nuevo, 11 a 7, 43 y 44.
Estamos bien. Se abre la votación. Se cierra la votación. Conteo de votos. Escuché. Bueno, vamos a votar en los puntos 47 a 50 y 52 a 58. Se abre la votación. Se cierra. Conteo de votos. 12 a favor. Gracias. Señor Fedio. Tenemos un problemita aquí. Que se quite al señor Cedillo de la lista, no. Oh, él está aquí. Lo veo con mis propios ojos. Está aquí. Señor Blumenfield, para la presentación. Y punto 58. Señor Blumenfield, tiene la palabra. Como ustedes pueden ver, tengo alrededor mío mucha energía. Estoy rodeado. Quiero tomarme la oportunidad para reconocer a las personas y estudiantes que están haciendo cine. Debido al programa de mentoría, las personas obtienen experiencia de las personas que ya están en la industria del cine. El tener mentores es muy valioso, ya sea en la organización u otra, pero particularmente en una industria como esta, donde es difícil entrar y comprender. Los mentores son el ingrediente que puede ayudar en la carrera de una persona joven. Estoy orgullosa de organizaciones como New Filmmakers of LA, que fue fundada por Wells Fargo. Algunos de ellos están aquí también y dan oportunidades para ayudar a las personas a darse cuenta de sus metas y a obtener experiencia de todos estos programas de mentores. También anunció asociaciones como el Golden Ship Program y de Artes y Ciencias de Brick Foundation y Sony Pictures, LA County Arts Internship de parte de LA County y de Evolve Internship Program de la Alcaldía. Y quería reconocer al concejal O'Farrell, que nos ayudó con este programa. Ha trabajado en la parte de enlace y para las personas jóvenes que quieren hacer cine en Los Ángeles. Hubo participación de estudiantes de su distrito, de la Escuela Preparatoria Helen Bernstein, y estudiantes de mi distrito, especialmente en Canoga Park, y en toda la ciudad han estado ahí. Mi oficina también tiene un programa para ver los que quieren saber cómo funciona nuestro programa de gobierno. Y es muy importante, específicamente para las personas. Larry Labow, de New Filmmakers LA, Greg Shurkin, de Wells Fargo, Sumi Parekh, de la Alcaldía, Bettina Fisher y Nirisha, de Picture Arts and Science, Mark Hernandez, Italia Kivas, del Departamento de Arte del Condado, Allison Mann y Nicole Hendricks, que fueron cofundadoras de las academias y de la academia especialmente Brick, que han creado estrategias estratégicamente en Sony Pictures, Sherry y Haley, y Winnie Bertman de Pipelines, que tienen un programa de diversidad también que es patrocinado por ellos. Esto es clave para que las personas puedan desarrollar y pasar la antorcha a la próxima generación. Estamos aquí para crear estas oportunidades para los líderes de mañana. Quiero pedirle a Larry que nos diga algunas palabras sobre el programa para los que quieren estar en la industria del cine.
Gracias a la oficina de Bob, han sido un apoyo increíble para Filmmakers LA. También a Mitch O'Farrell, que está en nuestro distrito. Gracias, Mitch, por todo su apoyo durante los últimos 6 años. Paul Krikorian, gracias por su apoyo. Paul Koretz, gracias por su apoyo. Realmente apreciamos lo que está haciendo la ciudad para la industria del cine, especialmente para los estudiantes. Quiero que ustedes vean a quiénes son los estudiantes que participan en este programa. Por favor, levanten la mano. Un aplauso para cada uno de los estudiantes. De eso es lo que se trata. Como dijo Bob, se trata de tener mentores y de tener accesibilidad. Trajimos a personas de Sony, de Break Foundation, de Academy of Motion Pictures and Science, Pittsburgh. Y estamos complacidos de que van a empezar su carrera con un taller con el director ejecutivo de CBS, y vamos a tener una entrevista, o un taller más bien para entrevistas. Estamos muy contentos de estar aquí para apoyar la próxima generación de cinematógrafos con el concejal Bloomingfield y su oficina, y con el apoyo de Mitch O'Farrell y otros de los concejales. Estamos muy contentos de mantener a Los Ángeles como la capital que cuenta historias. Tengo que decirle felicitaciones a todos ustedes, pero yo no soy fotógrafo, pero esta es una, yo creo que es maravillosa esta fotografía, saldría muy bonita. Así que solamente se juntan un poquito más para que todos sonrían y Bob siga hablando y lo que hace, el budo que hace también. Un gran aplauso. Qué grupo tan bonito. Felicitaciones. Tenemos certificado del Consejo Vecinal. Acepten esto por parte de todos nosotros, en aprecio a su labor. Gracias. Y buena suerte a todos. Vamos a votar en el punto 1. Señora secretaria, se abre la votación. Se cierra la votación. Conteo de votos. Los asuntos de reconsideración. Sí, señor. Deberían de reconsiderar los puntos 2, de 2 a 7, 11 a 14. 18 y 19. Vamos a votar en la reconsideración. Se abre la votación. Se cierra la votación. Conteo de votos. 12 a favor. Ahora vamos a votar en el punto en sí. Vamos a votar en el punto en sí. Se abre la votación. Se cierra la votación. Conteo de votos. 14 a favor. Señor presidente, disculpe, el 43 también debería de ser reconsiderada. Ok. Punto 43, votamos. Se cierra, conteo de votos. 14 a favor. Ahora vamos a votar sobre el punto en sí. Votamos, cerramos, conteo de votos. 14 a favor. Ahora, miembros, vamos a continuar con el punto 51. Y déjenme explicar cómo vamos a continuar sobre ese punto. Silencio. Vamos a ver un video. Y después del video, vamos a tener 25 minutos de comentarios del público. Y vamos a tener una conversación. Si podemos ver el video. Y luego voy a
llamar a las personas para que vengan a hablar. Hola, mi nombre es Premio Tare Paul y soy orgullosa de ser del séptimo distrito. Disculpe que no puedo estar con ustedes hoy, pero gracias por la oportunidad de compartir con ustedes. Estoy muy orgullosa de la ciudad de Los Ángeles por su esfuerzo de pasar una resolución en apoyo de Medicare for All. Tenemos 200 otras comunidades en todo el país que se están organizando y trabajando para esta resolución en apoyo de Medicare for All. Ya todo este año hemos visto resoluciones que se han pasado en 20 ciudades de costa a costa y entre lo que está desde Pennsylvania hasta aquí en mi propio distrito, Seattle, Washington. Y el día de hoy el Consejo Municipal va a votar sobre una resolución sin precedentes en apoyo de Medicare para Todos. AB384, Medicare para Todos. Es sumamente importante porque yo creo que ya es hora de que nosotros arreglemos el sistema de salud. Ya es hora que garanticemos y que demos salud, servicios de salud para todos. Y el altísimo costo del cuidado de la salud es no está bien. Y Medical for All es la respuesta. Ya hemos trabajado muy arduamente y hemos tenido 3 audiencias y por primera vez en la historia hemos tenido audiencias en el comité también de presupuesto y en diferentes comités donde hemos tenido personas que abogan para venir a hablar claramente por el por qué necesitamos Medicare para todos y por qué ya no podemos aceptar ninguna otra cosa. Más de la mitad de los representantes demócratas ya apoyan Medicare para todos. Cuando la oposición les diga que esto es una idea radical, ustedes les pueden decir que Medicare para todos es lo que quiere la mayoría. Y todas las conversaciones que hemos tenido sobre la salud y la respuesta que nos dice la oposición es que va en Medicare para todos. Y las personas ahora están apoyando a Medicare para todos como una política para abordar nuestro sistema de salud ineficaz. Así que nosotros hemos estado hablando con el Congreso, ustedes han estado organizando, han tocado puertas para que esta resolución avance para la ley de Medicare para todos. El trabajo de ustedes es tan importante ahora más que nunca en cada comunidad en todo este país. Estas resoluciones locales son importantes para esta estrategia. Necesitamos que la gente de todo el país esté lista en el rojo, azul, morado, no importa. En su condado, en su ciudad, que se apruebe una resolución para Medicare para todos. Hagan ruido, mantengan esto en la agenda, en su comunidad, para seguir ejerciendo presión en el Congreso. Ya es la hora que se arregle este sistema inútil. Así que, Medicare para todos, gracias por todo lo que hacen. Ahora vamos a empezar. Comentario público. 25 minutos. Quiero empezar pidiéndole a Susie Shannon que venga. Betty y Clifford Tassner. Hola. Qué bueno verla. Mi nombre es Susie Shannon. Soy miembro de la comisión. El año pasado perdí la salud, pero ahora que soy directora en la campaña de Bernie Sanders y tengo mi nuevo seguro, fui al médico y me diagnosticaron con cáncer de ovarios hace algunas semanas. Tuve un procedimiento y tuve la suerte para que lo detectaran a tiempo, así que no tuve quimioterapia ni radiación y me siento que tengo mucha suerte, pero el punto es que no deberíamos de depender en que tengamos empleo para salvar la vida, ni depender también en que tengamos dinero para salvar la vida. Aprecio su voto el día de hoy para Medicare para todos.
Yo creo que el cuidado de salud debería ser un derecho y todos deberían de tener la habilidad para ir a ver a un médico. Si no me hubieran diagnosticado este año, probablemente hubiera sido demasiado tarde y me quedarían como 3 años para vivir. Hola, mi nombre es Betty de Mossoro. Yo vivo en Northridge. Iba a decir algo más el día de hoy, pero ya que ustedes tuvieron estos estudiantes en este programa de en el negocio de la cinematografía, voy a decir algo diferente. Yo soy gigger, soy también una persona que ha tenido experiencia en la cinematografía, y la mayoría de las personas jóvenes que vieron no van a tener seguro médico si continuamos de la forma en que estamos. Necesitamos Medicare para todos ahora. Muchas de esas personas van a tener que tener otros trabajos, y los que en ellos están haciendo prácticas no van a poder hacerlo porque tienen que tener otro trabajo solamente para obtener seguro médico, porque tienen que depender de la persona que los emplea. Sí, presidente Wesson, ustedes les deseo suerte y van a necesitar fuerte si no tenemos Medicare para todos. Es una cuestión moral y la forma en que nosotros deberíamos tenerlo para todos los negocios. Y quería decirle a usted de que la forma en que a mí me gustaría que mi plan fuera, y si alguien puede llevarle esto a las personas del consejo, si tuviéramos Medicare para todos, esto es como debería de ser. El siguiente. Julia Poison, James Serentino y Shin Lim. El presidente de la Southern California of America, apoyamos a Medicare para todos porque Medicare es un derecho. Dicen que es muy caro, pero 34 trillones menos que vamos a tener que gastar, y que aún así dejan a muchos sin seguro médico. Vamos a tener que escoger los altos costos de los planes sin las limitaciones, y tampoco vamos a tener que ganar demasiado dinero para tener seguro. Los mismos políticos que hablan sobre esto son los que reciben donaciones de las compañías farmacéuticas y del cuidado de la salud. Y los voten Medicare para todos, pero a ustedes les importe más el bienestar de los angelinos que lo que ganan Kaiser Permanente y Blue Cross. Creo que tengo 3 a 5 minutos como miembro del consejo vecinal. ¿Me pueden confirmar? Gracias. Repita lo que dijo. Yo soy de un consejo vecinal, representante. Tengo de 3 a 5 minutos. A la discreción del presidente en este momento, quiero que hable todas las personas que puedan, como sea posible. Vamos a empezar su tiempo. Hable durante 1 minuto. Por favor. Mi nombre es Julia Poulsen. Me gradué de UCLA. Tengo un pequeño negocio. Soy miembro del Consejo Vecinal en el centro de Los Ángeles. También no tengo seguro, y como miembro de mi consejo vecinal representando a Little Tokyo, quiero decir que nuestra mesa directiva apoya a Medicare para todos, y esta es la razón. El censo indica que la población de América es 327 millones de personas. 9% no tienen seguro. Esto es 28 millones de americanos, el número de personas como viven en Nueva York y New Jersey en combinación. Cuando se incluye los americanos que no tienen seguro como yo, significa que no pueden pagar la prima y los deducibles, que son millones de más. Esta deuda nos causa una bancarrota, y también el tener que ofrecerle otro. Le vamos a dar otro minuto. Gracias.
en Los Ángeles, nosotros se supone que tenemos que ser los líderes, establecer el ejemplo para el resto del país. Pero en Los Ángeles hay 890 mil personas residentes que no tienen seguro proporcionalmente. Es 13% más alto del nivel nacional. Mi vecindario forma parte de Skid Row. En estas 50 cuadras, miles y miles de mis vecinos no tienen hogar. Tres de ellos son personas, o 3% personas de color, que incluyen también más atención en infecciones, SIDA, VIH, problemas del hígado. Y los tratamientos que les dan se los tienen que dar en la cárcel. También la expectativa de vida es de menos de 50 años. Y ellos tampoco van a poder pagar por los servicios médicos. La ciudad gasta $2 billones para personas que viven en Skid Row. Sin Medicare para todos, dejan a las personas de las calles fuera de este servicio, y servicio, al igual que servicios de emergencia. Gracias. Rápidamente voy a explicar, y aprecio mucho el trabajo de los consejos vecinales. Tenemos aquí una regla en lo cual el presidente tiene la discreción de dar tiempo adicional a los consejos vecinales. Así que a ustedes, que solamente van a recibir un minuto, la razón por la cual ella pudo obtener más tiempo es porque ella trabaja con el consejo vecinal y vinieron con una declaración. Y por lo que les damos más tiempo, pero también quiero que hablen todas las cantidades de personas que sea posible. Gracias al Consejo Vecinal por todo su trabajo en este asunto. La próxima persona, por favor. Buenos días. Mi nombre es James Arenstino, del Distrito 13. Nuestros amigos europeos tienen salud, servicios de salud, y en India, recientemente, de 500,000 personas también tienen seguro médico. Y apoyo esta resolución. Gracias. Antes que hable la otra persona, Leonard Eisenberg, Sasha Rapoport, Ryan Andrews, Eddie Daniels y Mark Salmosi. Hola, mi nombre es Dan Semlin. Yo he vivido en Los Ángeles desde hace 34 años. Soy sobreviviente de cáncer y he hablado en varios consejos vecinales en toda la ciudad sobre el por qué necesitamos Medicare para todos. Después de la, hemos escuchado la crisis y las estadísticas. Alguien del consejo vecinal trae su propia experiencia de lo que han sufrido. Uno de los miembros dice que trabaja a tiempo completo, pero después de pagar su renta no puede comprar seguro médico. Así que siempre se está preocupada de que se va a enfermar. Y se pueden imaginar cómo se siente una persona discapacitada si no puede comprar el medicamento que necesita. En lugar de tener este sistema inmoral, el que niegan el servicio y solamente lo tienen para hacerse ricos. Nuestra vida está en riesgo. Ustedes pueden liderar con esta resolución porque Los Ángeles será la ciudad más grande que apoya Medicare para todos. Les insto a que voten a favor de esta propuesta. Mi nombre es Leonard Eisenberg. He estado en Los Ángeles desde hace 1947. Pasé 7 años en Francia, donde tienen un sistema de cuidado que cuesta la mitad de lo que cuesta a nosotros per cápita, debido a que el gobierno establece el precio, no las compañías de seguro con fines de lucro. Un tercio que se gasta de cuidado de la salud se lo ponen en los bolsillos. En Europa, 3%. Los franceses viven más porque reciben servicios. No hay control artificial de la cantidad de médicos. No se tienen doctores que vean a 30, 36 pacientes al día y que no los atiendan bien. Esto es algo que lo podemos hacer en los Estados Unidos, y somos el único país industrializado en el mundo sin tener un sistema bueno para el cuidado de la salud.
Mi nombre es Sasha Rappaport y durante el año pasado yo he sido parte de activistas que han estado hablando con la comunidad en Los Ángeles sobre las necesidades de cuidado de salud. He escuchado historias de la lucha de las personas que no tienen seguro y del costo, del alto costo del cuidado de la salud. Esto tiene que ver con la vivienda y he hablado con tantas personas que tienen que pagar primero su vivienda y no pueden pagar por un seguro médico. Yo tuve el privilegio de trabajar con los consejos vecinales para pasar su propia resolución. Historic Highland Park, Eagle Rock, Glacier Park, Bone Heights, Arroyo Seco y Herman Neighborhood Council. Historic Highland Park ya ha presentado la declaración del impacto en la comunidad. Como ustedes ven, esa resolución es importante en mi comité, en el este de Los Ángeles y en toda la ciudad. Debemos de dar cuidado médico para todos y por eso les pido que voten sí. Gracias. Ryan Andrews, soy miembro del Social America en Los Ángeles. Y trabajo como voluntario para elegir a Bernie Sanders como presidente. He estado abogando para mi querer, para todos. No he tenido seguro desde que mi jefe quitó los servicios hace 3 años. Soy miembro de SAGA, pero no califico porque no tengo los requisitos de salario. Medicare para todos les va a quitar el control a los patrones para en favor de los trabajadores. Los sindicatos están en apoyo y tenemos varios que lo han apoyado. Necesitamos quitar eso ya en las negociaciones para que todas las personas puedan tener este seguro. Un momentito. Vamos a llamar a las siguientes personas. Diga su nombre, por favor. Hola, mi nombre es Eddie Daniels. Quiero agradecerles a todos por anticipado, por votar en la resolución para Medicare para todos. Como ustedes saben, en Los Ángeles tenemos un gran problema con la indigencia y Medicare para todos va a ser un gran paso para ayudar, para parar este problema. Si ustedes no pueden pagar por su medicina, probablemente va a ser más difícil que puedan seguir trabajando y pagar por sus necesidades y servicios de salud. Siento que por esa simple razón, para parar el problema de la indigencia, Medicare para todos es uno de los pilares para resolver este programa. Gracias a todos por adelantado. Y cedo mi resto del tiempo. La próxima persona, diga su nombre. Hola, mi nombre es Mark Somaski. Estoy en el Distrito 2 y estoy aquí a favor de la American Federation of Musicians, Local 47, que representa 8,000 o más personas aquí en el distrito. Y antes de y a todos los locales en California, que nosotros aprobamos AB62, que es más de 8,000 personas. Una historia personal. Soy sobreviviente de cáncer también y he estado en ambos lados. Ahora tengo Medicare y lo que tengo que decir es que el no tener que alegar con lugares como para una autorización para evaluaciones que se tiene el programa de UCLA, el no tener que luchar si voy o no voy ahí, ha sido maravilloso. Gracias. Carol Orsak, yo vivo en Echo Park. He vivido en Los Ángeles de hace 50 años. Soy artista jubilada, maestra. Tuve la suerte de que hace 7 años tuve seguro médico. Cuando yo estaba en UCLA,
y era $480,000 por 5 días en el hospital en UCLA. Y después de eso tuve un accidente en mi jardín y tuve una infección en mi mano y me cobraron más de $200,000. Tuve la suerte de tener seguro médico del LAUSD. Sin embargo, necesitamos hacer historia el día de hoy para que las instituciones que proveen el cuidado de la salud nos traten como seres humanos. 1 en 4 personas necesitan ayuda por problemas de salud mental. 1 de 3 de las personas indigentes necesita ayuda con salud mental. Hagamos historia el día de hoy. La próxima persona. Mi nombre es Robert Leland. Soy residente desde hace mucho tiempo de Lehigh Valley, del Distrito 13. He sido residente de Los Ángeles desde hace 40 años. No hace mucho tiempo casi perdí mi esposa debido a cuestiones cardíacas. Afortunadamente, a ella se le admitió en el hospital y cualificó para Medicare. Nos dijeron que el procedimiento hubiera sido sencillo si se le hubiera tratado antes, pero no teníamos seguro médico. Nadie debería tener que esperar para el cuidado de la salud que es necesario. Gracias. Buenos días, miembro del consejo. Mi nombre es Hugo Liao. Yo he vivido en Los Ángeles desde hace 43 años. Manejo UPS, he estado con la compañía 25 años. Yo estoy luchando contra la leucemia y no me podría imaginar cómo sería sin seguro médico. ¿Cuánto dinero tendría que pagar ahora cuando recibo la cuenta y cuando hacen una descripción? Es como $800,000 por mi tratamiento. Se puede imaginar, si alguien no tiene seguro, perderían su casa. No podrían pagar su carro ni comprar comida. Les insto a todos a que voten en favor de Medicare para todos. Mark Simon, residente de Los Ángeles, hace 38 años en Los Feliz. En el 2011, a la edad de 62, tuve que perdí mi trabajo en una librería en Los Ángeles que ya no existe. En cuanto perdí mi trabajo, yo recibí una cuenta de $800 en cuentas médicas durante 2 años hasta que califiqué para Medicare. Gasté más de $20,000 en seguro para la salud. Medicare para todos ahorraría a los Estados Unidos más de $1.3 trillones en Medicare para todos en el periodo de 10 años. Medicare para todos ya. Ernie, antes de que usted empiece, vamos a llamar a las siguientes personas. Grandes buenos días a todos. Ernie Paul, estoy aquí representando a los Social Security Works, que es una organización nacional que trata de proteger y ampliar el Seguro Social, Medicare, Medicaid. También estoy aquí para decirles que apoyamos firmemente Medicare para todos y les instamos a que pasen esa resolución. Estamos de acuerdo con cada palabra de la resolución. Pensamos que eso garantizaría que cada americano reciba el cuidado médico que necesita. Es un próximo paso natural para corregir el sistema disfuncional de la salud. He estado abogando por las personas de la tercera edad y Medicare para todos ayudaría a las personas inmensurablemente. Garantiza el cuidado a largo plazo de la salud. Esto fue parte de la ACA y se extrajo de la ACA. Las personas de la tercera edad necesitan cuidado a largo plazo, como el gobierno nos dijo hace meses. Gracias. Next speaker, please.
Por favor, si llama su nombre, pase a la fila. Mi nombre es Erica Ferson. Yo soy la presidenta de Pacific Palisades Democratic Club en el concejal del, con el señor Bannon. Y nuestro club apoya HR 1384. Y el presidente Wesson, nosotros estamos muy complacidos para que se presente esto para votación. Gracias al concejal Bannon por su apoyo. Como dije con el concejal, Los Ángeles es una ciudad con mucho poder. Y al mismo tiempo que los Estados Unidos implementó Medicare, Canadá implementó básicamente Medicare para todos y fue conllevado por una provincia. Los Ángeles tiene la oportunidad de liderar Medicare para todos con este voto el día de hoy. Mi nombre es Emily Colbrenner. Yo vine y resido en sede 12 en el distrito de John Lee. Estoy aquí porque yo siento la urgencia y las razones para adoptar lo que muchos países escandinavos e industrializados han hecho en el cuidado de salud como Medicare para todos. Yo soy sobreviviente de cáncer y yo tengo suerte porque ahorré dinero para pagar por mi cuidado de salud. Sin embargo, no hay muchas personas que tienen la misma suerte. No puedo contar en suerte cada vez porque cuesta muchísimo, más de 20% cada año. ¿Y dónde tenemos el dinero? De nuestro propio bolsillo, de nuestros ahorros, de nuestras inversiones. Tenemos también niños que tenemos que mandar a la escuela. Gracias. Antes de que hablen las próximas personas, Emily DeBenning, vamos a llamar a las próximas personas. Hola, mi nombre es Frances Colton. Gracias a todos por abordar esta resolución el día de hoy. Les insto a que voten en favor. Este es el país más rico del mundo. Sabemos que Medicare para todos sería eficaz. Por favor, voten a favor de Medicare para todos. En términos de mi situación, yo tengo también enfermedad crónica. Pagamos $1,200 por seguro. Y también tuve una operación y aún así tuve que pagar más. Es inconstitucional. Pago por un seguro y no cubre todo. Les insto a que voten en favor de cuidado de salud para todos. Muchas gracias por su tiempo el día de hoy. Buenos días, distinguidos miembros. Mi nombre es Paul Newman y estoy aquí para hablar acerca de Medicare para todos. Lo vamos a necesitar en el futuro a medida que aumenta la crisis del clima. Hay algunos animales que migran. ¿Y cómo pueden ustedes asegurar de que no se disemine enfermedades? Esto es solamente uno de los beneficios que se obtendría para Medicare para todos. Les animo a todos a que apoyen esta resolución. Muchas gracias. Gracias, señor. Mi nombre es Emily Divini. Como muchos angelinos, yo trabajo por mi cuenta. Cuando estaba embarazada, tuve que trabajar 18 horas al día hasta las 3 de la madrugada para poder pagar por el nacimiento de mi primer hijo. Mi embarazo no fue a término completo. Estaba también exhausta, por lo cual tuvieron que inducir el parto. Y en lugar de celebrar un evento de la vida, yo estaba llorando pensando que ninguna mamá tendría que forzada a escoger entre pagar la renta o pagar por un pediatra. Por favor, voten sí en Medicare para todos por la seguridad de todas las familias trabajadoras. Gracias. Hola, Sean Bradman. He estado activo durante los últimos años para hacer que esto suceda en el condado, en la ciudad. Y he estado trabajando también con los consejos vecinales para presentarles esta idea. Y 18 de ellos lo han adoptado y también apoyo esta
propuesta, cuando hablamos con los miembros del Consejo Vecinal, muchos de ellos se identifican con las inigualdades de nuestro sistema. Hay representantes que están viviendo en una era de pre-derechos civiles y otros en la era después de la guerra civil. Y hay un sistema que se estableció antes y después. Tenemos que tener un sistema que avance la igualdad para todos y al acceso de la salud. No podemos tener una ciudad dividida. Tenemos que estar unidos, Medicare para todos y Medicare para todos también. Los siguientes nombres pasen a la fila. Muchas gracias, señores concejales. Y mi nombre es Maureen Cruz. Soy enfermera titulada y directora de Medicare for All. He estado trabajando en este asunto desde hace como 18 años. Todas las historias que escuchamos y crisis personales ha causado que las personas hagan un argumento moral y también fiscal. Parte de la responsabilidad es presentar un presupuesto sostenible y responsable. Es muy fácil decir por qué la ciudad no quiere dejar de pagar por el seguro médico de los empleados en una forma eficaz sin que se tenga 50% para las instituciones, en ganancias más bien para las instituciones, la igualdad para todas las comunidades. Tenemos como un sistema de apartheid para como las personas del sur de Los Ángeles. ¿Su nombre? Alan Minsky. Y yo era director de KPFK y ahora soy director ejecutivo de Progressive Democrats for America. Y PDA, desde que empezó, defendía al cuidado de la salud para todos. Tenemos un programa que se llama Worker Not Warfare, era el nombre, y tengo el privilegio de ser el director ejecutivo. Somos una de las organizaciones que trabajando en Medicare para todos, con muchas organizaciones, médicos, ciudadanos, pero nadie ha liderado más que la Asociación de Enfermeras de California. Y quería decir que quién mejor que las enfermeras reconocen que tenemos un sistema que no funciona y que Medicare para todos sería humano, eficaz y necesario en los Estados Unidos de América. Gracias al Consejo Vecinal por presentar la resolución y aprobarla hoy. Buenos días, miembros del Consejo Municipal. Mi nombre es Jet Smith, representante con la Asociación de Enfermeras de California. Representamos como 20,000 en Kaiser Permanente en el estado de California y aproximadamente 100,000 en todo el estado. Hemos visto en nuestros hospitales todos los días lo que sucede cuando las personas no tienen el acceso a los servicios médicos y apoyamos a Beth 4 y queremos que ustedes apoyen la resolución y para que avancemos en ese sentido. Las personas tienen el derecho a servicios médicos y vemos muchas personas que se han quedado por un lado que no pueden vivir o no pueden pagar por medicina o por tratamiento y para ver a los médicos. Cuando hablamos de las corporaciones como Kaiser Permanente, la mitad de esa corporación es para fines de lucro, pero la otra no. Buenos días. Mi nombre es Mari López. Estoy con la Asociación de Enfermeras de California. Yo también estoy aquí en apoyo y les insto a que voten sobre la resolución. Como mis colegas han dicho, esto no es una cuestión. Esta es una cuestión de vida o muerte. Las personas mueren todos los días debido a la falta de servicios de salud. Incluso personas que tienen seguro, buen seguro, como se ha escuchado en San Francisco, están perdiendo su hogar, sus ahorros. Y el sueño americano, no podemos lograrlo más. Necesitamos Medicare para todos y para ponernos al día con el resto del mundo para darle servicios médicos a toda la población.
Mi nombre es Jesús Hermosillo. Yo vivo en Koreatown. Soy miembro de los Demócratas Socialistas de América. Se me recordó un par de años el por qué necesitamos el seguro para todos, aunque tengo muy buen seguro médico hace un par de años. Hubo un error y me hicieron un examen físico y también se mandó mis muestras de sangre y conforme a mi plan, había, yo creo que 3 días se había pasado el pago y entonces me recibí una cuenta por $1,000 después de un año, después de varias apelaciones, pude obtener un reembolso. Pero tuve que esforzarme mucho. No muchas personas pueden hacer eso. Y también fue todo un año de estar sufriendo. Hola, mi nombre es Ray McGillian. Estoy en Healthcare for All California y también soy miembro del Distrito 10. Quiero decirles una historia. Cuando yo era una niña, tenía 11 años, me caí en la bicicleta y los pedacitos de la bicicleta y míos. Y también pensé que me iba a meter en problemas porque iba a ser caro. Después de 2 semanas, me dijeron que yo tenía el brazo roto. Y esto es lo que tenemos en mente también los niños. Y sabiendo que la mayoría de las personas son demócratas, quería leer la plataforma que nosotros pensamos que el servicio médico no es un privilegio, es un derecho. Y que el bienestar de los californianos no puede basarse en decisiones de instituciones que implementan un seguro y no se puede tener un sistema bajo lo que actualmente tenemos. Gracias. Las siguientes son las personas que van a hablar. Hola, mi nombre es Greg Cabrera. Yo trabajo en UCLA y soy miembro de Local SEIU. Estoy aquí para hablar en favor de la resolución para apoyar Medicare para todos. Cada día yo cuido de pacientes que no los reciben en hospitales y clínicas, no solamente porque no tienen clínicas, sino que no tienen el seguro correcto. Necesitamos unirnos para poder darles a todos el cuidado de salud para aprobar Medicare para todos, donde estamos para los pacientes, para nosotros y para los trabajadores. Medicare para todos. Chris Chemis. Soy una dueña de negocios en Winnetka y apoyo Medicare para todos. Una de las razones es debido a la cantidad que se paga para los farmacéuticos y para comprar las medicaciones mensualmente. Antes era $2,500 y otra compañía farmacéutica compró la patente. Ahora es $25,000 por dosis y el copago es $2,500. Es ridículo. Si tuviéramos Medicare para todos, podríamos obtener el medicamento sin tener que pagar ese costo. Las personas podrían sobrevivir. Gracias. Montero Davis. Mi nombre es Montero Davis y yo soy enfermera titulado. Trabajo en Providence St. John's en Santa Mónica. También soy miembro de California Nurses Association. Durante el curso de mi carrera, yo he visto lo cruel y lo injusto es el sistema actual. Y continúa siendo un sistema que no funciona para poder darle servicio a los pacientes. Así que le insto al Consejo para que vote sí.
Ya nos pasamos. Gracias a todos ustedes por haber venido. Creo que ya los escuchamos a todos, o el contenido más bien. Ahora cerramos el periodo de comentario público. En este momento me gustaría cederle la palabra al señor Koretz. Gracias, señor presidente, por liderar este esfuerzo. Hay muchas razones por las cuales esto necesita aprobarse. Nosotros mejoramos la cobertura bajo la ley del cuidado de la salud, pero hay todavía miles de millones de personas que no tienen cobertura, incluyendo 3 millones en California, solo en California. En lo personal, yo tuve experiencia con esto. Desafortunadamente, he podido mantener la cobertura de seguro médico, pero hace 15 años mi hija pasó 3 meses en el hospital con una deficiencia inmune con lo cual la dejó casi paralizada. Y durante ese periodo tuvimos que pagar $800,000 si no hubiéramos tenido seguro. Tal vez no estaría viva el día de hoy. Desafortunadamente, esto sucedió a varias personas, pero ella pudo recuperarse. Se gasta como 300 miles de millones de dólares solamente en medicina. Esto es una gran cantidad, y bajo esta política creo que podemos controlarlo. Hay varios estudios que indican que esto podría ahorrar los 2 trillones al año, y serían ahorros en costos administrativos. Los precios de la medicina bajaría, mejoraría el sistema y la eficacia del sistema médico. Y si tal vez nos cuesta un poquito de dinero, podemos también pagarlo con los recortes también de los que reciben la gente rica, que se hacen cada vez más ricos. Tenemos que ver cuáles son nuestras prioridades. Esto eliminaría el costo de la prima, el copago y los deducibles y los costos del bolsillo. El costo financiero para millones de americanos. Y ya es hora de que terminemos esto. A largo plazo, esto nos va a ahorrar dinero. Vamos a ser un país más saludable. Es algo muy sencillo que no hay ni que pensarlo. Es una oportunidad para que la ciudad de Los Ángeles, la ciudad más grande que va a pasar esta medida el día de hoy, tenemos que demostrar liderazgo hacia un cambio importantísimo que no solamente va a ahorrar a la gente dinero, sino que miles de vidas, sino más. Yo creo que debemos de aprobar esto. Esperamos que se apruebe unánimemente para enviar un mensaje firme. Gracias, señor Koretz. Señor Bonner. Gracias, señor presidente. Y gracias por presentar esta legislación y por abogar por este asunto. Quiero agradecerles a todos los que vinieron el día de hoy. Gracias por su labor de abogacía y en toda la ciudad. Y gracias por las historias personales que los han dicho, que es lo que le dan la cara humana. Hemos escuchado historias sobre las consecuencias y las opciones con las que tienen que enfrentar las personas debido a nuestro sistema actual. A algunas personas les preocupa cuando hablamos acerca de la legislación y dicen que no es viable. Y esto son nuestras personas, las que se están enfermando. Es nuestra gente la que tiene que optar de enviar a los niños a la escuela o pagar una medicina o comprar comida. Y estamos trabajando en favor de las legislaciones que ayuden a la gente también, y estamos luchando también para tenemos 55 personas que se resultarían en la calle. Estamos luchando por la vivienda pública desde aquí hasta Washington, para que se tenga también un sistema de transporte público y mejor estándar medioambiental que afecta la calidad del aire aquí en Los Ángeles. Y como dijo Mary Cruz, Medicare para todos le ahorraría a la ciudad dinero. Podríamos pagar mucho menos los gastos de
administrativos, a diferencia de lo que pagamos para las corporaciones privadas. Eso significa que tendríamos más dinero aquí para gastar en nuestros parques, en las calles, o contratar más bomberos, o resolver el problema de la indigencia. La administración, lo que está sucediendo ahora en Washington, me refiero como a una guerra en contra de los niños. Hay un estudio que salió de Georgetown University donde indicaron que 400,000 niños han perdido la cobertura médica, casi 500,000 de niños debido a que se ha rechazado Medicare para todos. Y esto atrasa el seguro debido a la eliminación de las órdenes, recortes a la ley y debido a la inscripción. Casi 500,000 de niños. Número dos. Ahora tenemos Medicare para todos, y otras una de las personas habló sobre lo que era significaría Medicare para todos. Todos los que estarían incluidos también cuidado, especialistas, salud mental cero, dental cero, visión cero, hospitalizaciones cero. Cobertura de medicina, sí. Anteojos recetados, sí. Cuidado a largo plazo, sí. ¿Cuál es el deducible? Cero. Prima mensual, cero. Esto es lo que tenemos que hacer para la nación y para Los Ángeles. Señor Blumenfeld, solamente quería agregar que yo he estado abogando por el seguro médico universal. Ya es hora de que nosotros lo hagamos. Nos duele ver dónde nos encontramos en este momento. La idea es que queremos tener como un incentivo para la prevención. ¿Cómo se hace? Esto se hace también con un sistema de Medicare para todos, para que las personas estén saludables. Ahora el sistema es como que va hacia atrás. Los incentivos son lo contrario. Me complace estar aquí en apoyo, y yo doy mi voto a favor de Medicare para todos. Como ciudad tenemos que dar esta declaración que necesitamos tener un sistema de cuidado de salud universal. Antes de que votemos, quería agradecerles a cada uno por ajustar su calendario para venir y a pasar la mañana con nosotros en este debate de calidad. Y esto se lo agradecemos a cada uno de ustedes. El día de hoy tenemos la oportunidad de afirmar de que el cuidado de la salud es un derecho humano fundamental. Y estamos o somos una de las ciudades más grandes de este país. Creo que es importante que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer para liderar. Y me pregunto, cuando se escriban los libros de la historia en la vida de este país, ¿qué va a decir sobre nosotros? Espero que diga que este consejo dio paso hacia adelante, votó como se debe para asegurarse de que este debate conlleve hacia adelante. El liderazgo no se trata de hacer lo que uno quiere. Liderazgo significa el hacer lo que uno tiene que hacer. Liderazgo se trata de que las personas puedan elevarse, puedan mejorar. Aquí en los estados de América, les pido que voten a favor. Se abre la votación, se cierra, conteo de votos. 10 a favor. Se aprueba. Gracias. 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 Gracias.
Tenemos que terminar con el resto de nuestro trabajo. Gracias por venir. ¿Qué sigue, señora secretaria? Señor presidente, se pide reconsideración el 8, 9 y 10, 11 y 15. Vamos a votar en esos puntos para reconsideración. Se abre la votación. Se cierra. Conteo de votos. 11 a favor. Señor presidente, puntos 10 y 11 se posponen hasta el enero del 2020. Punto 15 hasta noviembre, 8 de noviembre del 2019. ¿Quieren posponerlo? Sí. 10, 11 y 15 se posponen. Y también, para que conste en actas, las mociones de enmienda para 45, al igual que 31, también se han publicado y circulado y está ante ustedes para su consideración. Vamos a votar en estos dos puntos. Se abre la votación. Se cierra la votación. Conteo de votos. 11 a favor. Señor presidente, hay una petición para que este punto se vea de inmediato, que así sea. Esto nos deja el punto 41, 46 como asunto especial. Punto 41 lo tenemos ante nosotros. Colegas, lo que tenemos ante nosotros es un informe y una resolución, recomendación, enmiendas para las necesidades de SCAG, o de lo contrario que se conoce como RINA. Antes de que yo llame al Departamento de Planificación, quería que supieran la importancia de este asunto y el voto de que SCAG, de los cuales todos son los miembros, van a tomar este jueves. Este voto va a cambiar cómo la ciudad de Los Ángeles y toda nuestra región piensa planificar y zonificar durante los próximos 8 años. Este ciclo de 8 años es importantísimo para definir nuestro crecimiento, especialmente si es importante ahora que enfrentamos una escasez de viviendas asequibles. Tenemos que viajar más tiempo, desigualdades en todas las regiones, sectores de nuestra sociedad. Esta próxima década va a definir la ciudad y para todos los californianos. Va a definir cómo nosotros salimos de esta crisis de vivienda. Cómo vamos a desarrollar algo que sea sostenible para nuestro clima y cómo responder a las necesidades de los californianos. Este debate es diferente a los de los otros años porque el Estado convoca para más objetivos que antes. Y el Estado es firme en alcanzar esos objetivos. La metodología de RINA va a definir cuáles son los objetivos de nuestra ciudad y lo que el sur de cómo se va a ver el sur de California en los próximos 10 años. El último ciclo tuvimos 412 mil unidades en todo el sur de California. Con Los Ángeles tuvo 12 mil, casi 20% de esas unidades. Este próximo ciclo RINA se considerará el jueves. 1.3 millones de unidades que se construyan en el sur de California, con 450 mil o 35% de la región en la ciudad de Los Ángeles. Este es un número que sobresale, pero lo impactante es cómo estas unidades se van a distribuir. Yo he visto en la metodología que se ha propuesto que cambiaría la región y puedo confirmar que el diablo está en los detalles. Vamos a ver algunos de los ejemplos. La ciudad de París, de Riverside County, tiene solamente 4% de los trabajos de la región dentro de 4 minutos.
pero piensa construir 10,000 unidades, mientras que Yorbalinda, que es tres veces los trabajos, se le pidió construir 207 unidades en el mismo ciclo de 8 años. Este inequilibrio continúa en el desierto Palm, 117 unidades, mientras que Beverly Hills recibe 1,338. Coachella tiene que construir 15,000 unidades, pero Culver City solamente 1,686. La ciudad de Hemet se le pidió 12,600 unidades, mientras que Laguna Beach, que está cerca de Irvine y Orange County, se le pidió construir 55 unidades durante 8 años. Colegas, esta es una locura. ¿Cómo es justo que las ciudades de solamente construyan un apartamento en una década? Pero estas son las ciudades donde tienen trabajos, pero quieren que nosotros en las ciudades de desierto que construyamos toda la vivienda y tener que viajar lejos para los trabajos. Este argumento y esta metodología del modelo de desarrollo de vivienda, pero esto es sencillo. Las ciudades ricas están poniendo o se niegan a construir lo que corresponde y no lo dejan todo a nosotros. Esto es una distribución de desigualdad. Esto propone 1.3 millones sin preguntarles a los que tienen dinero, a las ciudades con dinero. Y si nosotros reducimos la cantidad de horas que tenemos que ir a nuestro trabajo y si distribuimos equitativamente y si nosotros creemos en oportunidades para todas las personas y en solucionar la crisis de vivienda, no podemos permitir que esta distribución ruina. A medida de que esa región, no solo la ciudad de Los Ángeles, tenemos nosotros el derecho de luchar por algo mejor. Colegas, la resolución ante nosotros se escribió, la escribió el Departamento de Planificación y la Oficina de Asuntos Legislativos. Los invité a que vinieran y que nos leyeran el informe y que nos dieran recomendaciones o cualquier otra cosa que tengamos. Algunas preguntas. ¿Pueden decirnos la propuesta de SCAG y la metodología? ¿Y cómo van a votar este jueves? ¿Y lo que se les propuso a RINA en lo que ellos están proponiendo a diferencia de las necesidades? Voy a empezar con su segunda pregunta del por qué la cantidad es mucho más. Esto es en cambios estatales hace un par de años, que el proceso RINA no solamente vieron a la necesidad proyectada, sino que a la necesidad actual. Nuevos factores como la saturación, personas que se han salido del área pero que no pueden buscar vivienda o encontrar vivienda. Y la región de Los Ángeles también tiene mucha saturación, especialmente en la región del sur de California, por eso fue 400,000 y subió a 1.3 porque se agregaron 800 unidades que se consideran en necesidad. Por eso es que la cantidad es más alta. La metodología para distribuir ese número a la región. Este es el punto de nuestro reporte, en el número 7. Simplemente los factores principales. 70% de la distribución se basaría en el crecimiento de vivienda que parece benigno y un número demográfico, pero cuando se ve ese número plantea inquietudes y si se hace la pregunta de cómo vamos a zonificar y si vamos a seguir construyendo unidades unifamiliares en la ciudad de Los Ángeles han estado construyendo y siguiendo el número de 20%
que se les asigna a la ciudad. Los otros dos factores son el tránsito, acceso a tránsito, trabajos. Y como se dijo, el diablo está en los detalles. Y cuando vemos el tránsito, no solamente ven cuánto tránsito se tiene, sino que cuántas personas viven cerca donde está el tránsito. Y si hay muchas personas que viven cerca, entonces tenemos que ver también y a otras personas también que tal vez estén lejos donde haya transporte público. Estos son asuntos en particular que tenemos que tomar en cuenta, que también plantean inquietudes. Entonces, el factor es nos están penalizando por crecer. Ahora díganos las enmiendas de recomendación en nuestra resolución, lo que ustedes han escrito. Si hay cuatro recomendaciones, con la metodología, lo primero reduciría el crecimiento anticipado y con los factores para que fuera una parte de la metodología, reduciría ese factor de cómo se ha proyectado el crecimiento de la necesidad actual. Y luego se modificaría el factor, el acceso al trabajo, y se tendría un desequilibrio entre trabajos y vivienda. Y si no tienen tránsito cerca del donde viven para ir al trabajo, tendremos que también ubicar dónde están las viviendas que estén cerca del trabajo. Y no solamente la población, sino que si se tiene buen sistema de tránsito en ese distrito. Y la cuarta recomendación es la equidad social. Y el reporte cree que hay una mejor forma de cumplir con estas metas proactivamente, considerando las zonas que más necesitadas y ajustar los números dentro de las jurisdicciones. Y esto es lo que se recomienda. ¿Puedes sopesar dónde estamos ahora en este proceso en general y cuál va a ser el voto de SCAG el jueves? El voto del jueves es adopción del personal de SCAG y la metodología recomendada. Este no es el final del proceso. Cuando voten sobre la metodología el jueves, entonces va a pasar al Estado, al Departamento de Desarrollo, que revisa la metodología, dan sus comentarios dentro de 60 días. Luego sus comentarios regresan a SCAG después del año nuevo. Y el personal de SCAG considera esos comentarios, hace los ajustes necesarios y pasa por otro proceso que finaliza la metodología después de tener la oportunidad de revisarlos. Este va a ser el próximo año para poder finalizar la metodología después de recibir los comentarios. Última pregunta. El señor Bradley de la ciudad de Riverside envió sus propias enmiendas. Yo sé que se lo dimos el día de hoy y lo acaba de revisar. ¿Puede explicar qué sería esta alianza de la resolución y cuál es su recomendación al respecto? Se está refiriendo a la carta de Riverside. Esto es referencia a una metodología alternativa que se ha presentado en el proceso. Ya votamos en la primera reunión del comité ARENA. Estuvo un voto en empate 3-3 y la metodología, quería continuar con la metodología que se propone en la carta. Básicamente se alinea con la recomendación número uno, que es de reducir el factor de que está perpetuando los problemas. No abarca las cuatro recomendaciones, pero sí la primera. Y creo que el personal de SCAG ha hecho un análisis más a fondo para ver qué es lo que sucedería con las diferentes ciudades y si se han van a proponer las dos alternativas el jueves. Sí, tengo dos miembros en la lista, señor Buscaino Goretz y el señor O'Farrell. Gracias, señora presidenta. Quería reconocer al señor Roo por su liderazgo en SCAG. Tenemos que recordarnos que todos tenemos un puesto y quiero agradecerle a David por su liderazgo y por abogar sobre la mesa de SCAG. Esto continúa.
el patrón que se ha creado la crisis de vivienda. Por eso es que voté no en la reunión de SCAC de septiembre, junto con Megan Sahi. Y nosotros solamente somos los que votamos no en la recomendación del personal en cuanto a metodología. Y al continuar con este patrón de planificación, no solamente va a continuar empeorando la crisis de vivienda al mantenerla baja, pero también esto va a poner más peso en nuestras calles. Y tenemos que pensar que hay personas que pasan horas y horas en la calle para poder llegar a su trabajo. Y si nosotros continuamos en el, por el camino que vamos, nuestros niños y los niños de ellos no van a poder vivir en esta gran ciudad. Nuestras emisiones de CO2 van a seguir subiendo mientras las personas tienen que viajar mucho para ir a trabajar. Tenemos que tener trabajo cerca de viviendas, crear centros de trabajos en esta región, y ahí se acaba la cosa y esta distribución no lo hace. Les pido a mis colegas que aprueben el informe del Departamento de Planificación y que se envíe un mensaje a todas las ciudades. Ya escuchamos al señor Ru que necesitamos su ayuda y no creamos esa crisis solos. No podemos resolverla solos. Y necesitamos más viviendas. Pero esto también no creo que sea lo correcto con esta estrategia. Quiero agradecerle al señor Ru y a otros que han estado abogando por justicia y equidad. Y me complace, señor Ru, que haya indicado que hay políticas discriminativas en las ciudades aledañas. Estoy cansado de esa percepción que no queremos a esas personas con bajos ingresos que viven en nuestra ciudad. Ya es suficiente y ya es la hora en que tengamos un plan de vivienda conllevado por el alcalde de Diana, que indica y demostró la necesidad de vivienda a todo nivel de ingreso para todos los ciudadanos del país, y nosotros no somos diferentes a ellos. Gracias, señor Buscaino. Señor Kratz. Gracias, señora presidenta. Pregunta creo que ya se respondió. Estoy segura que hay ciudades que son similares y unos tienen 5 o 10 la responsabilidad y en la próxima ciudad 100. No tiene, absolutamente no tiene ningún sentido. Y ahora lo explicó de que básicamente estamos premiando a ciudades con malas políticas en lugar de premiarlas por actuar en una forma positiva. Creo que deberíamos de hacer todo lo que podamos para llamarle a esta propuesta lo que realmente es, y es como un culpable con evidencia. No tenemos mucha participación de los miembros en SCAG, aunque tenemos miembros, una membresía de 15. Yo definitivamente voy a llegar ahí el jueves. Según yo entiendo, que más de la mitad del consejo no va a asistir, yo diría. Si ustedes tienen conflicto de calendario, si pueden cambiarlo, podemos mover las cosas para otro día, pero nos damos cuenta que tenemos que estar ahí. Esta es una política muy mala, y si se aprueba, yo creo que va a ser muy problemática para nuestra ciudad. Así que les animo a todos ustedes y a concejales que no están aquí ahorita, que vean si pueden cambiar su horario. Yo entiendo que tal vez no siempre participan en SCAC, pero esto es una reunión que es muy importante. Gracias, señora Farrell. Quería agradecer al Departamento de Planificación por el reporte de SCAC, que es, hay muchas fallas en este reporte en cómo, en cuanto a cómo vamos a seguir urbanizando Los Ángeles en el futuro. Y siempre tenemos que tener en cuenta nuestra responsabilidad de reducir ahora la en la urbanización. Este reporte en el cual van a votar contribuiría a también desarrollar, a multiplicar las unidades negativamente que afectarían el medio ambiente. Es una locura, me parece, que una comunidad como Culver City, que tiene muchos trabajos, tendría
1,600 unidades, mientras que Coachella, en la mitad del desierto, que no hay mucho trabajo, sería 15,000 unidades que se construirían. Tendría la gente que ir mucha distancia. Esto me parece una locura. Me gustaría enfocarme entre el equilibrio entre trabajos y vivienda. El enfoque y la responsabilidad es acortar la distancia donde están los trabajos y donde están las viviendas asequibles para que las personas puedan ir caminando o que no les lleve mucho tiempo en transporte. Vean lo que está sucediendo ahora, en este momento. Todo el estado, hace algunos días, el estado estaba incendiándose porque tuvimos que construir en algunas veces en lugares donde tal vez no deberíamos de construir comunidades. Y aún lugares como el desierto tienen valores medioambientales. Deberíamos de pensar en ciudades que están más cerca a la población, en los suburbios de la ciudad, que están más cerca, donde hay oportunidades de desarrollo. Y ahí es donde se debería de acentuar. Yo creo que este reporte debería de mejorarse. Le insto a SCAG a que piensen en una urbanización más holística, que sea sostenible y que no afecte o que empeore los problemas que yo tenemos si nosotros aprobamos esto. Definitivamente voy a llegar ahí el jueves para votar, porque tenemos que te pones todas las cartas sobre la mesa para ejercer influencia sobre esto. Gracias, señor Farrell. Señor Blumenfeld y señor Lee, gracias. Gracias, señor Ru. Ya hablamos de esto en Plum. Yo creo que es muy importante que estemos ahí en la reunión de SCAG. Nunca he ido a una reunión de SCAG anteriormente, ni siquiera había escuchado SCAG hace antes de 2 años, ni sabía lo que era, hasta que obtuve un informe. Pero nadie me dijo que yo era parte de esto. El hecho de que el gobernador y el estado están haciendo ahora más relevante para las fórmulas significa que esas decisiones tal vez eran buenas decisiones en el pasado, pero a este momento no lo es. Y va a tener un impacto real en nosotros. Por eso es que tenemos que cambiar las cosas. Y por eso tenemos que ir a esta reunión, aunque estoy en el Valle Oeste. Es una gran distancia de la reunión. Y es una locura por las razones que se dijeron. Si nosotros pensamos en que podemos vivir en lugares donde están cerca de los trabajos, tenemos que tener una fórmula de vivienda congruente, que los trabajos estén cerca de las viviendas. Usted mencionó que había una moción, y escuché de esto, y tuve una buena conversación con los miembros de SCAG ayer, que los conocí por primera vez, y que me explicaron este proceso. Hay una enmienda en la cual van a votar que tiene que ver con el primer punto, ¿no? Y esto esperamos que podamos votar. Si esto se aprueba, ¿dónde nos deja? ¿Qué es lo que nos hace falta? ¿Nos hace falta entonces 3 de los elementos? Y yo entiendo la importancia, a diferencia de la otra. ¿Y necesitamos decidir entre nosotros o estamos proponiendo enmiendas en los otros puntos? ¿Quién los está proponiendo? ¿Quién está detrás de este esfuerzo? Nosotros recibimos de SCAG una nueva propuesta alternativa, que se cambie un punto y que se aumentara ¿en dónde? Que aumente en 16,000 unidades la distribución en la ciudad. Y en SCAG nos dijeron que otras de las metodologías resultarían en reducción en la distribución de viviendas. También nos preocupa
que los trabajos y el transporte público que están utilizando tal vez no sea el más adecuado y útil para lograr soluciones que todos ustedes han identificado en términos de equidad y con las emisiones de gas, etcétera. Esos son los elementos que son importantes en la distribución. El ajuste social también estamos recomendando que haya una distribución más equitativa de ARENA entre todas las jurisdicciones. Este es el otro elemento que les instamos, porque si nosotros quitamos la recomendación, está bien, pero aún así no aborda la distribución de ARENA. Además de eso, nosotros tendríamos oportunidades de llegar a al Departamento de Desarrollo y para trabajar con SCAG y refinarlo en los próximos meses. Necesitamos ser persistentes e insistir en esa distribución. Yo diría en los próximos 3 días, no 3 meses. Lo que me gustaría ver es enmiendas por escritas específicamente de lo que queremos y con las razones del por qué y para decidir en SCAG. Y como en cualquier otra campaña, deberíamos de ponernos en comunicación con otras ciudades. Yo creo que la ley Brown no aplica en ese sentido. Tendría que consultar con la fiscalía. Yo creo que sí. Bueno, obviamente podemos hablar de esto. Es una reunión pública. Tenemos que hacerlo en este formato, pero alguien necesita tomar la batuta para escribir las enmiendas y asegurarse de que nos comunicamos con todas las personas que podemos, dada la ley Brown, y si verdaderamente estamos serios o tomamos eso con seriedad, que todos colaboremos. Ese es el lugar donde se puede hablar legalmente en público, y si necesitan ustedes pedirnos qué es lo que podemos hacer, pueden asignarnos lo que podemos hacer, pero quiero que haya una estrategia, no solamente llegar y listo para votar sí o no, porque la vida no es tan sencilla. Y no es una cuestión de sí o no. Vamos a votar por una enmienda y luego vamos a tener que ofrecer otras enmiendas si queremos que ver cambio. Y si eso falla, entonces tenemos que ver cómo podemos trabajar con el Estado. Pero quisiera que eso se resolviera el jueves y ya terminar con esto. Señor Lee. La ciudad de Los Ángeles y otras han estado ahora siguiendo las reglas y ahora están siendo castigadas. Las ciudades que traen negocios a la comunidad no han hecho lo debido, como por ejemplo en la ciudad de Los Ángeles. Yo creo que todos somos el grupo más grande votante en SCAG. Somos 15 de nosotros. Tenemos que hacer todo lo que podamos para estar ahí, para votar. No creo que haya un voto tan importante en SCA que va a afectar a la ciudad de Los Ángeles que ese voto que va a suceder el jueves. Les insto a todos a que, por favor, vean si pueden cambiar su horario para estar ahí, porque esto es algo que nos va a afectar a nosotros por años y años y décadas. Señor Ruth. Gracias, señor presidente y colegas. Sí, escucho su frustración. Quiero recordarles a todos de que SCAG va a emitir su voto para aprobar esta metodología fallida el 7 de noviembre a las 12:15. Está cerca del edificio de Wilshire Grant, donde está SCAG. Y gracias, señor Blumenfield. Y mi oficina va a estar en contacto con usted. Tenemos otras oficinas. Mi oficina también ha estado haciendo parte de este proceso. Y también tenemos otras jurisdicciones para que van a apoyar nuestra enmienda. También he hablado con el alcalde y hemos trabajado con varios departamentos para ver cuáles son las enmiendas que presentamos
y si viene de la alcaldía o si viene de nosotros, de nosotros o del alcalde mismo. Y sí, nosotros hicimos el conteo de votos, 83 jurisdicciones de SCAG. Básicamente necesitamos 42 votos. Sin embargo, en promedio, SCAG asisten como 50 miembros, entonces necesitamos como 26 votos. Y como dije anteriormente, tenemos el bloque más grande con 16 votos. Muchos de nosotros estamos tratando de cambiar el horario para estar ahí. Si todos asistimos y el alcalde también, con el alcalde necesitamos 10 votos más para tener la mayoría este jueves. Este es nuestro esfuerzo y mi oficina también puede compartir las cartas que hemos mandado a otras jurisdicciones que van a apoyar nuestra enmienda con llamada telefónica o con una carta. Ayudaría. Pero cada uno de nosotros somos miembros con derecho a voto, todos tenemos que asistir. Si podemos, vamos a trabajar con la alcaldía, con sus oficinas y con quiera que esté interesado y los diferentes departamentos para tener no solamente una enmienda, sino que varias en caso de que no pase. Gracias por sus comentarios, señor Blumenhill, y gracias a todos los colegas por su interés y por su inquietud sobre este asunto, porque esto literalmente va a determinar cómo la ciudad de Los Ángeles y toda la región se construirá y se urbanizará en los próximos 10 años. Gracias, señor Roo. Nos preparamos para votar sobre este asunto. Se abre la votación. Se cierra. Conteo de votos. 14 a favor. ¿Dónde estamos, señor? Estamos en el punto 46. Señora Rodríguez. Punto 46, colegas, es un punto con respecto al Youth Policy Institute, que nosotros en YPI teníamos una agencia que tenía varios centros de jóvenes en el norte del Valle de San Fernando, desde Pacoima a la Ciudad Central hasta Pico Union. YPI opera el Centro de Recursos en Hollywood, dos centros laborales en el Distrito 6 y del Distrito 2. Y al cerrar estos lugares, crea un vacío para los jóvenes, para las familias en toda la ciudad de Los Ángeles y tiene un efecto en todos lados en la ciudad. YPI, el cierre de YPI fue abrupto y esto afecta también la conversación de crear estrategias para jóvenes, pero lo más importante es que tenemos inquietudes de inmediatez que se tienen que abordar y le agradezco a IWD por estar aquí con nosotros para hablar dónde nos encontramos dada la abrupta, el cierre abrupto de estos centros. Buenos días. Community Housing Department y mi colega Veronica McDonald, administradora de programas para familia. Voy a empezar con esa perspectiva de lo que hemos estado haciendo para identificar una nueva entidad para el área de Hollywood. Se nos avisó que como ciudad, La Cerrada, el 24 de octubre, el viernes por la mañana, y mi personal estábamos ahí en el centro de Hollywood para expresarles nuestro apoyo al personal. Estábamos también muy confundidos y también para ver cómo podemos seguir trabajando. Tuvimos una feria el lunes. Todos los que estaban afectados por el cierre de este centro, donde podría ser candidatos para trabajos. También trabajamos con la Fundación Breezy, que es un centro cerca del centro de Hollywood para dar servicios. Empezaron a dar servicios desde el lunes por la mañana. También trabajamos con LAUSD y con el consejero que estaba en el centro, y ella ha estado al servicio de las familias que trabajan con las escuelas primarias como Hollywood High School y LeConte Middle School. También estamos trabajando con LAUSD para coubicar al personal de Breezy
para tener presencia, que ese programa siga teniendo presencia en el área Hollywood este, en cuanto a la compra también. En octubre 30, nosotros esperamos regresar mañana, 6 de noviembre, para incluir una inspección del lugar. Nos preocupa porque también los bienes raíces en Hollywood es muy caro, así que los vamos a mantener informados en cuanto quién va a reemplazar las operaciones, pero vamos a hacerlo rápidamente para buscar el próximo centro para poder seguir prestando esos servicios. Y vamos de nuevo a asignar al personal para que estén presentes en las escuelas medias, no al mismo nivel en que se tenía en el centro. Tenían más de 2,000 personas anualmente. Así que es un gran impacto en la comunidad misma. Y estamos trabajando rápidamente para buscar otra institución que reemplace estas operaciones. Estamos también con el Departamento de Desarrollo Económico. Esto es trágico y tan abruptamente como se hizo. Y teníamos contrato con YPI y OneSource. También tenemos centros para jóvenes y dos laborales que trabajaban en conjunto con nosotros. Como dijo Abigail, inmediatamente ese viernes tuvimos personal en todos los lugares para trabajar con el personal de API y para poder recopilar los archivos de cada persona, los nombres, referencias a otros centros de recursos del área, e inmediatamente mandamos un RFI el próximo martes. También tenemos identificamos ya operadores y el personal pudo agilizar y nos movimos rápidamente. Esperamos tener servicios en los próximos 2 o 3 días. De web ya aprobó a operadores Goodwill también para tener el centro de recursos, que va a ser coubicado con recursos del condado. Y AYE también va a operar en el área de Rampart, en el Distrito 1. El proyecto del barrio que va a operar en el centro en Pacoima también. Reasignamos también el personal a esos a lugares que son de propiedad de la ciudad. Y nuestro personal ya está ahí. Además, tenemos también LAUSD en el centro de recursos que están también remitiendo a clientes a esos lugares. En total, ¿cuántos contratos tenía API con la ciudad de Los Ángeles? Tenemos dos contratos. Uno era para 800,000 y tenemos también un contrato del programa para los asientos o sillitas para bebés, niños y niños. Entonces teníamos con 9 fuentes de recursos. Abigail, usted dijo que entre esos que son sus proveedores sustitutos pueden satisfacer la necesidad, no la necesidad actual. De nuevo, porque ellos tienen, por ejemplo, Breezy Foundation tienen el programa integral que ellos ofrecen. Y ellos están internamente van a ofrecer servicios para que no haya interrupción de servicios, porque no van a tenerse la capacidad de estar al servicio de 2,000 clientes, pero se están remitiendo a otras familias o centros y están haciendo lo mejor que pueden trabajando con LAUSD. Entre las opciones de empleo para muchos de los empleados que perdieron el trabajo, creo que eran 1,000 personas que empleaba. Creo que usted ha estado patrocinando varias ferias de trabajo. ¿Cuántas de estas están haciendo otras agencias para continuidad de servicios? Cuando visitamos el centro, teníamos 7 a tiempo completo. Y todo el personal que estaba en el centro de Hollywood, porque YPI también estaba trabajando no con los fondos de la ciudad, sino que con otros fondos, y estábamos ahí en el lugar.
y creo que tenemos ahora 4 personas adicionales con otras fuentes de recursos para poder patrocinar la feria que se va a tener en 2 días, el jueves. Entonces, 900 empleados de tiempo completo, ahora tiempo parcial, como 450 probablemente van a estar con otras organizaciones como programas después de la escuela. Hay 450 empleados que están buscando trabajo. La mayoría de ellos no tienen contrato con la ciudad. Vamos a tener una feria el jueves. Vamos a tener más de 30 empleados que van a venir. Tenemos el personal que se ha apuntado para venir a la feria de trabajo y para darles servicios de inmediato y también orientación para varios del personal y decirles de sus derechos y responsabilidades. Ahora que se han sido desplazados de su lugar de trabajo, nos inquieta que no se empiecen con estos servicios, especialmente los que tienen contrato, y todos estos van a estar bajo la ordenanza y van a poder tener los nuevos puestos bajo el contrato. Dadas las circunstancias, ¿cuál es el mecanismo que tenemos para las organizaciones tal como YPI para que nosotros tengamos, no vuelva a suceder esto en el futuro? Tenemos protocolos también del lado fiscal y la monitoreo, y todo depende de la información que obtengamos, porque estas son agencias que reciben fondos federales. Tenemos que cumplir con los requisitos estatales y federales de lo que pueden tener para tener las operaciones y seguir sus procedimientos. Uno de estos requisitos es que tengan que presentar una auditoría cada año, y esto es una auditoría independiente que identifica las fortalezas y las debilidades de la organización. La última auditoría que recibimos de esa organización, al igual que otras, se revisa cada año. No hubo ningunos problemas que hayan surgido del año pasado. En esta auditoría reciente que presentó la agencia, identificó todas las debilidades principales. Si esta organización no hubiera cerrado tan abruptamente, podríamos haber trabajado con ellos para abordar estas debilidades. También tenemos auditorías internas que se llevan a cabo por lo menos una vez al año, especialmente con los contratos de la ciudad, y con el tiempo también hemos revisado esta organización en particular y hemos identificado debilidades que les pedimos que aborden. Se debería seguir el mismo proceso por nuestra parte para todos los departamentos del condado, para que serían los mismos que se presentan. No han tenido problemas anteriores. Nos preocupaba el retraso en esta auditoría en la parte de programas, y siempre nosotros hacemos informes mensuales donde vemos cuál es el rendimiento conforme a las metas. No teníamos ni ninguna inquietud. Yo creo que podíamos decir que estábamos sorprendidísimos, al igual que ustedes, por la forma en que cerraron la organización. 2 personas más. Gracias, señora Rodríguez, por presentar esto. Una de las preguntas que tengo, creo que la señora Rodríguez abarcó ya todo esto y ha hablado con YPI. Según yo entiendo, la fecha en que se concluyó, se les notificaron que iban a recibir su último cheque de pago, pero que no se les iba a pagar por la última semana de trabajo. ¿Esto es ilegal? ¿Qué estamos haciendo para ayudar a esas personas? A esas personas, las 900 personas que estaban trabajando para YPI y trabajaron durante toda una semana, para que esas personas se queden ahora sin
sin ese pago que se ganaron. Así que nos preguntamos cuáles son las ramificaciones legales y qué pueden hacer para recuperarse, recuperar los salarios que no está dando ahora YPI. Por suerte, nuestro administrador general, estamos trabajando con la oficina de administración para hacer una revisión y ver cuáles son los recursos legales. ¿Pueden hacer eso legal? ¿Ellos están en bancarrota o qué pasó? Yo creo que estoy tratando de ver cuál es la respuesta legal, el no pagarle a la gente por toda una semana de trabajo. No soy abogado, así que no puedo hablar de los aspectos legales, pero sabemos que es una violación. ¿Puede el Departamento de Trabajo de California? Estamos trabajando con... ¿Hay quien más? Es parte de nuestro trabajo el jueves. Vamos a estar ahí para hablar específicamente y para darles información de sus derechos. Y como Robert mencionó, van a asignar a personas. YPI, el liderazgo que se tiene ahí, ¿han respondido a esta pregunta? ¿Los han orientado en cuanto a los 900 empleados? Que nosotros sepamos, no, pero vamos a plantear este asunto. Nosotros también, y el día en que nosotros estábamos en el lugar, nadie estaba ahí del grupo de liderazgo. Expresamos nuestro apoyo y lo que estábamos haciendo para que ellos estén en conexión con otros servicios. Yo sé que otras organizaciones los han acogido, organizaciones que tienen programas después de la escuela, y otras personas ya tienen trabajo. Pero yo creo que nosotros debemos de hacer que se les pague a las personas que trabajaron una semana. Esa no es una respuesta. Completamente de acuerdo. Yo sé que vamos a hacer todo lo que sea posible para los que están bajo contrato de la ciudad. Tenemos un mecanismo para que se les pague debidamente. Si nos puede, por favor, mantenernos al tanto. Gracias, señora Rodríguez. Señor O'Farrell. Gracias, señor presidente. Sí, gracias, señora Rodríguez. Claro que Hollywood y las familias ya están, que están al margen. Yo creo que esto es terrible. Y los 450 empleados que no tienen trabajo, que perdieron su trabajo. Y lo que dijo la señora Martínez me hizo pensar, porque API no ha dicho nada, no sabemos dónde están o dónde van a estar en ese momento. ¿O qué es lo que está sucediendo a consecuencia? ¿Es posible que haya dinero que se pueden, que se pueda recibir de subsidios, tal vez, que hayan solicitado, que tal vez nosotros no sepamos? Y tal vez eso podría ayudar a los empleados que no se les ha pagado. Ya hemos indagado en tal vez ingreso que ellos estén esperando y qué sucedería con ese ingreso que estaría pendiente. Nosotros solamente podemos monitorear los fondos que se destinan por el contrato. No puedo compartir con ustedes. Para el año fiscal 2019 todavía tenemos aproximadamente como $300,000 que se retuvo. No hemos dado fondos para YPI debido a la cuestión de la auditoría. Tenemos fondos que todavía tenemos un balance de nuevo del... Y tenemos toda la cantidad para esto, como esto es un proceso por separado para conciliar este dinero. Vamos a estar trabajando para ver. Tenemos una lista de todos los miembros del personal y tenemos información. Y se nos pidió que pidiéramos documentos adicionales que nunca hemos recibido. Y en este momento perdimos contacto
con la organización, desafortunadamente. Y quién sabe los fondos que estén todavía en limbo, pero debido a que ahora la organización ya no existe, tal vez esos fondos también van a estar congelados o no vamos a saber esto tal vez durante mucho tiempo. Sí, los recursos que están en conexión con el contacto, cualquier trabajo que se haya hecho, vamos a asegurarnos, ya sea los empleados u otros subcontratistas. Ahorita no tenemos una evaluación completa. Es el proceso que vamos a seguir. Yo creo que ustedes, su respuesta fue muy rápida. Y también he estado hablando con las escuelas del tercer distrito de cómo están las cosas. Y yo siento que el distrito ha respondido bien y ha actuado rápidamente y han hecho lo mejor que puedan. Mi última pregunta, ya que YPI era la agencia fiscal para el subsidio, vamos como a la mitad de una zona de promesa de 10 años. ¿Qué pasa para acceder a esos fondos federales para que otra organización sea la proveedora? ¿O ya terminamos con las zonas de promesa de Los Ángeles? ¿Qué va a suceder ahí? Yo no puedo responder eso, desafortunadamente. He separado del contrato. Yo sé que la alcaldía ha estado hablando con el Departamento de Vivienda si hay otra organización que tenga la capacidad como YPI. Pero yo sé que la alcaldía ha estado en conversaciones con HUD y todavía tenemos una designación. Esto no se ha disuelto. Estamos en proceso de buscar otra organización que haga el trabajo que hacía API. Yo sé que la zona de promesa se administra por medio de la alcaldía, pero esto es una gran interrupción de fondos federales que tenemos el derecho de acceder durante 5 años y en otras áreas. A colegas, eso es algo que necesitamos resolver en cuanto sea posible. Tenemos que darle seguimiento. Gracias. Gracias por las preguntas, señora Martínez y señor Raffaro. Hay varios problemas en los que nos vemos debido al cierre de estos centros. Mi pregunta final es en términos de las entidades que van a continuar o que van a recibir estos contratos. Ellos van a cumplir con las obligaciones que tenía API y vamos a tener que tener otro RFP. Vamos a revisar para asegurarnos que las entidades que están van a estar compitiendo y queremos asegurarnos que ellos atiendan las necesidades que son muy únicas y diversas. Ese proceso continuará. Sí. Durante los años, en los centros de recursos y de jóvenes, sí, realmente se han diseñado conforme a las necesidades de la comunidad. Así es como nosotros seleccionamos a las organizaciones proveedoras, tanto el idioma y necesidades específicas, únicas y particulares de la comunidad. Y vamos a trabajar con la oficina de cada concejal para elegir organizaciones que reflejen las necesidades de la comunidad. Quiero agradecerles por la rápida respuesta. Ha tenido un impacto devastador, especialmente para los empleados que ahora ya no tienen trabajo sin previo aviso. Aprecio su respuesta y espero seguir trabajando con ustedes y que se tenga un reporte en 30 días de todos los asuntos que se plantearon el día de hoy, incluidos cuáles son las circunstancias de la zona de promesa y quién va la entidad fiduciaria. Gracias. Quería agradecerle también a todas las familias y al personal, a todos los departamentos que vinieron el viernes por la mañana para saludar al personal y ayudarlos y a darles las malas noticias.
Les pedimos que vengan el jueves para darles apoyo moral. Muchas de las entidades de la ciudad también han venido. Tenemos más de 30 entidades que van a venir aquí el jueves. Señora Rodríguez. Bueno, tenemos dos personas que desean dar comentario público. Las personas que tienen los carteles, por favor, dejen de moverlos. Nos distrae. Tiene un minuto. Todo lo discriminatorio es la fuerza laboral. Cuando se niegan a reconocer la medida 64, por la cual votamos, marihuana recreativa en los centros de recursos. Nosotros obtendremos jóvenes separados de centros porque todos nosotros estamos negando conforme a la legalidad. 18 U.S.C. 42 y 45. No nos priven de un lugar. Separaron a los afroamericanos, a las minoridades. Nosotros somos las que recibimos menos sueldos. Déjenos tener éxito y proceder en igualdad en la guerra. Punto 46. 36. ¿Se abre la votación? No sé, es 46. Perdón. 46. Votamos. Se cierra. Conteo. 12 a favor. Se aprueba. Señor presidente, hay una petición para que el punto 41-45 se vean inmediatamente sin objeción. Mostré al punto 8-9. No tenemos nadie que vaya a hablar. Se abre la votación. Cierra. Conteo. 12 a favor. Se aprueba. Pasamos a comentarios del público. Reverend Oliver Louis. Gracias por su apoyo. Estoy aquí esta mañana de la iglesia Holman Methodist. Estoy aquí con Stanley. A medida que nosotros continuamos presionando por las zonas de distancia de 2,500 pies y de hacer un análisis de la fiscalía, nosotros necesitamos agilizar este proceso. Hemos estado esperando desde hace 2 años. Esperamos que el Consejo tome esto con seriedad. Para mí se trata de cuestiones de vida y muerte, ya que las personas de mi zona son las que están sufriendo las consecuencias. Comunidades de raza negra y latinas que están siendo afectadas por los pozos de petróleo. Michael Mitchell, yo tengo una compañía de bus en LAX, he estado ahí desde hace 30 años y los diseños que se hicieron durante años, pero ahora los nuevos diseños son como un caballo de Troya y son un monopolio en el aeropuerto y que están afectando a todos. Deberían de poner a los taxis dentro, en la línea, en el carril donde están ahora. Y que los otros vehículos en otro carril, la forma en que estaban cuando se diseñó Clifton Borden. Ahora esos servicios que están por separado
y en las compañías locales nosotros pues somos afectados. Es más un diseño para Uber, que Uber se quede aquí y que la gente elija. Y es como, y la gente no sabe ni a dónde va. Por favor, gracias. Ayúdenos a tener un aeropuerto donde quiera venir la gente. Muchas gracias. Buenos días. Estamos aquí toda la mañana durante este procedimiento para recordarles. Por favor, agilicen la protección de 2,500 pies en Wilmington, de donde yo vengo, y en otras áreas de Los Ángeles que están lidiando con las operaciones de petróleo en cada minuto de su vida. Ayer, en el vecindario, un vecino me dijo que ella está tan frustrada que la ciudad nunca ha abordado este asunto y que han estado sin hacer nada 2 años, casi 5 años, que estamos pidiendo protección de las operaciones de petróleo. Tienen que agilizar en implementar la distancia de 2,500 pies. La gente está sufriendo, están frustradas y no se está haciendo nada. Apreciamos que se tome este asunto en sus manos. Esperamos que el próximo año, para que no tengamos que venir el próximo año. Nikki Jackson. Housing as a Human Right. Quiero leerles algo de un artículo de esta mañana acerca de los desalojos. Hay una correlación directa entre desalojos e indigencia. Esto es de Three Sellers, de United Way. El conteo de Pasadena encontró que 58 personas que son indigentes vivían en vivienda en Pasadena. Ahora, Pasadena es muy cerca y dudo que nuestros números sean muy diferentes. Pasamos una moratoria que no es la solución para todo, pero no tenemos que pensar de que por qué están en las calles. Están en las calles porque la renta es muy alta, porque fueron desalojados por gente que solo quiere dinero. Y verdaderamente ustedes son los únicos que pueden hacer algo al respecto. Mi nombre es Danny Anderson, cofundador de California Minority Alliance. Somos lo que también trajimos equidad social en Los Ángeles. Trabajamos con el gobernador en la Proposición 64. Equidad social no es, no son las personas que están en poder, los que están abordándola en el sur de Los Ángeles. La gente de Los Ángeles, no vamos a conformarnos con esto. Queremos que sea un proceso justo, porque hay muchas cosas que han estado sucediendo desde 1866. Ya queremos que se haga lo justo. Gracias. Ron Beatty. Hola, mi nombre es Aaron Termin. Soy solicitante de equidad social y también estoy con Minority Alliance de California. Estoy aquí sobre el proceso de licencias. Es injusto que hay evidencia clara que el proceso inicial es injusto. Hay evidencia que hay corrupción desde DCR y ustedes actúan como que a ustedes no les importa. De hecho, ustedes actúan como que es la forma que tiene que ser. Yo les pido a ustedes que intercedan, que hagan algo sobre las licencias y ni siquiera se correlaciona a la demografía. Esto es algo similar a cuando se declaró la guerra en drogas. Buenos días. También estoy con Social Equity. Yo apoyo al presidente, la recomendación del presidente Wilson.
para presentar la solicitud. Y también le instamos a que se convoque a una llamada de emergencia. Vamos a continuar la lucha, porque esta es guerra y no nos vamos a dar por vencidos. Hola, mi nombre es Evelyn Scott y también soy la solicitante en el tercer nivel. Estoy aquí para hablar sobre la carta que escribió Herb Wesson conforme al Departamento de Cannabis. Para poder corregir este proceso, nosotros recomendamos que todos los que solicitamos en la etapa 3 sean procesados. He tenido que pagar la renta en un edificio vacío casi 2 años. Y ahora me estoy metiendo en deuda y no es justo. Tenemos que procesar todas las solicitudes y necesitamos todos los miembros del consejo que la apoyen. Y en este momento, la ciudad tiene el poder de activar el cambio ya. Todo el programa ha sido un insulto a la comunidad de raza negra y todos deberían de darles vergüenza. Y saben que la revolución se va a pasar por televisión. No vamos a parar aquí. No voy a perder dinero. Todos ustedes, ustedes van a hacer algo. Continúo. Buenos días. Esto es básicamente por la razón por la que estamos aquí. Tengo 50 segundos. Porque ustedes aquí tienen trabajos que pagan bien y nosotros somos las víctimas. Y nosotros tenemos que lidiar con la industria de marihuana, de tabaco, del alcohol. Aquí nosotros estamos aquí para luchar. Pero tenemos personas que están de nuestro lado, los medios sociales, que no se tenían a la disposición en otras situaciones. Ahora casi ya llegó la hora. Ustedes no prestan atención, pero usted afroamericano. Y eso es lo que se está riendo, está mascando chicle, pero que sepa que esto no nos van a seguir ignorando. Nos van a escuchar y estamos cada vez somos más inteligentes. Que tengan buen día. No aplaudan, por favor, para poder terminar. Madison Shockley, yo crecí en el 10º distrito. Estoy con Lab Development. Ahora he estado pidiendo la licencia durante más de años. Ya gasté $80,000 tratando de hacerlo. Las personas en la comunidad han tenido circunstancias similares. Yo he gastado más de las personas que estas personas. Si necesitamos, todos debemos de actuar y que procesen las solicitudes porque el proceso que tienen ahora no se llevó a cabo adecuadamente. Yo no sé si ustedes saben o han visto los videos, pero hay solicitudes que los llevaban antes de las 10 de la mañana. No se tuvo un... No todos empiezan a la vez. No se puede tener un proceso que permite o que... O si hay que tener... reducir la concentración, hay que hacerlo. Dejen que todos puedan tener parte en este negocio. Buenas tardes, mi nombre es Carmelito. Yo vivo en el Distrito 8. Solamente quería decir que cuando todo el programa de equidad social surgió, me emocioné porque yo sabía que se creaba para las personas afroamericanas y latinos que han sufrido de la guerra en contra de las drogas, que han sido encarcelados, el grupo más grande en los Estados Unidos. Y estaba tan emocionada de ver que las personas con bajos recursos afectados por las drogas, que le tuvieran la oportunidad de que tuvieran negocio con la marihuana. Y cuando se habló de ese proceso, yo vi que el proceso para la solicitud sería las primeras 100 se
procesarían, pero para mí era un insulto para una ciudad tan grande de tener un proceso tan, tan elemental. Es como que cuando uno se le acabó su tiempo. Se le acabó su tiempo, gracias. No aplaudan, por favor. Me gustaría agradecer a todos los miembros del consejo que nos están escuchando, no como el señor Koretz, que está. Este es mi comentario público. Yo estoy con la equidad social. Estoy en el distrito del señor O'Farrell. Gracias por su respuesta. Yo no tengo ningún problema con su oficina. Gracias por el resto de ustedes. Todo el proceso. Los primeros que vienen son los, van a saber los que van a solicitarles. Todas las personas estamos sufriendo. Ya he estado haciendo esto desde hace 3 años, desde la etapa 2. Tuve un edificio en el 2017, en enero. Tuve que esperar hasta agosto para que me procesaran o que gestionaran esto. Para esto estamos pagando arrendamiento de $1,500 al mes. Se supone que es equidad social. No tenemos ese dinero. Tenemos que tomar préstamos. Mi nombre es Iman Hubsbrown. Yo soy del Distrito 15. Yo solamente quería reiterar todo tanto lo que han dicho frente a mí, porque yo entiendo que ya lo han dicho, pero el recordatorio es este. El programa de equidad social para Los Ángeles lo votaron miembros de los distritos. Estas son personas que votaron para el programa de equidad social, porque creo que ellos creen en el concepto de equidad social y de igualdad para todas las personas y con los negocios, especialmente los que estamos siendo afectados por la guerra en drogas y muchas comunidades que ustedes representan. Les pido a todos que por favor, apoyen al presidente Wesson y les insto a que este sistema fallido, este proceso que existe ahora, que permita todas las solicitudes sean procesadas. Buenas tardes, mi nombre es Virgil Grant. Un par de cosas sencillas. El proceso estaba, no, era, fue fallido. Esto empezó ya con ese sistema que no funciona, porque algunas de las personas se les premia por hacer algo que no deberían de haber hecho. Esas personas deberían de ser eliminadas del proceso y deberían de continuar con el próximo grupo de personas. La equidad social es para las personas que fuimos directamente afectadas por la guerra contra drogas. Estábamos en las cárceles. 4 de 4 a 1. Necesitamos parar, necesitamos empezar de nuevo y revisar el proceso y hacerlo correctamente. Buenas tardes. Soy filipino-americano, nací y crecí en Los Ángeles, he vivido aquí toda mi vida. Solicité para la equidad social en el primer nivel. Yo creo que todos hemos estado trabajando juntos para poder llegar a algún lugar, tener esperanza y que se corrija el pasado. Pero ahora nosotros estamos en la línea final. Y estamos perdiendo la esperanza. Necesitamos que ustedes y la recomendación de Wesson para que se procesen todas las solicitudes.
Valerie Townsend. Yo soy nivel 1 y 2. Soy solicitante que califique. Me gustaría decirle a cada uno de ustedes que este programa de equidad social que ustedes aprobaron es otra forma en que el gobierno continúa estableciendo un precedente para el racismo institucional. Yo le ruego a Dios de que las personas que apoyan este proceso racista nunca puedan dormir bien por el resto de toda su vida. Y yo pido esto en nombre de Cristo y les insto a que todos apoyen al concejal Wesson con su recomendación de procesar todos los solicitantes de nivel 3. Y también siento que Kabacker debería de renunciar y que se debería de destituir al alcalde. He estado aquí muchas veces antes. Tengo un bien inmueble en el 8 distrito. Ustedes tienen una obligación para las personas de mantener la confianza y la integridad y transparencia. Thank you so much. Esta confianza ha sido violada con las comunidades que han sido afectadas con la guerra sobre las drogas. Han visto evidencia, miles que se han presentado en cuestión de seguridad. Si no lo han visto, nosotros tenemos los videos y se los podemos dar a ustedes para que cada uno de ustedes lo vean. Hay evidencia de Alex Freeman también, que ha roto la ética de conducta y regulaciones que se les pide a las corporaciones. Tenemos evidencia y se la presentamos a la Comisión de Ética. Le pedimos que inmediatamente remedien el asunto. El concejal Wesson hizo la recomendación. Es una moratoria de emergencia para que se aprueben todas las solicitudes. Buenas tardes. Estoy aquí en Life Development para reiterar que mis compañeros que hablaron acerca de equidad, tenemos que entender que procesar todas las solicitudes significaría que también ustedes tienen un sistema como para tener un filtro. No quiere decir que todas va a ser aprobados todos, solamente los que tenemos cumplimos con todo. Y también nosotros también vamos a las reuniones a Sacramento para asegurarnos de que cumplamos con todas esas regulaciones. Pero bajo puertas cerradas se tenían reuniones donde se diluía el proceso para quitar todo lo que tiene que ver con lo que tenía que era para la comunidad. De los 75 millones de dólares, nada se le ha devuelto a la comunidad que ha sido devastada, más que nadie más. No es coincidencia que cada asunto que se le presenta al Consejo el día de hoy, hay personas que vinieron para hablar sobre la equidad social. La desigualdad social falla cuando los concejales no atienden a estos puntos, y eso es lo que se está viendo aquí. Lo que ustedes hicieron es crear una equidad social desde el principio sin preocuparse de los resultados. Y para que verdaderamente haya equidad social, no solamente tenemos que tener igualdad de oportunidad, pero también igualdad en resultados. Y esto se nos ha negado, y se nos ha negado en su tiempo, porque a final de cuentas ustedes son los que tienen que asegurarse de la equidad social se haga de forma correcta. Esto es justo. Nosotros sabemos que el DCR es parte del programa. Ustedes todos dicen
qué pasó con mis los que me siguen en Facebook. Soy Bob Rack, tengo también discos y vean en TMC y escuchen a K-Day porque voy a hablar de todos ustedes. Ya vienen las votaciones, solamente quiero decirles, tengo mucha influencia y mucho que decir lo que sucede en la ciudad de Los Ángeles. Estoy en el radio todos los días. Ustedes no van a dormir sin pensar de que no van a ser reelegidos. Tengo todos sus nombres y tengo mis seguidores de Instagram, 5,000 personas. Y les voy a contar cómo empezaron y cómo están lidiando con este programa de equidad social. Toda la mañana he estado escuchando acerca de todos los problemas y los sistemas que ustedes tienen fallan. Es una vergüenza y no me sorprende que estoy aquí el día de hoy, que estoy expresando que es una vergüenza de que la ciudad donde yo nací y crecí, el décimo distrito, ha mentido. De que todos estos solicitantes con el proceso corrupto, ¿cómo ustedes se atreven? Esto realmente es una vergüenza. Apoyo al presidente Wesson y su carta. La única persona que va a recomendar que se procesen todas las 800 solicitudes para que el proceso sea justo para poder participar en este programa. Se pasan a los 5 años, 10 años, y todas estas personas que ni siquiera viven aquí han entrado. Yo he sido afectada. Tengo también tres hijos. Solamente quería que todos estamos tratando de estar al servicio de los demás. Ustedes le dieron a DCR una tarea para implementar este programa y ellos no lo hicieron bien. El proceso no funcionó para los 802. Hay unos que ni siquiera deberían de estar ahí. Esto es una lotería. Perdimos nuestras vidas, nuestro bienestar. Se me arrestó cuando yo tenía 17 años. Y me dijeron que yo estaba vendiendo drogas. Ahora tengo 5 hijas y una casa. Yo he vivido mi vida 40 años. Y debido a las acusaciones, yo ni siquiera puedo obtener un trabajo o no puedo solicitar. Se me ha tratado muy mal con este programa. Yo era el blanco, el objetivo. Entonces, tenemos ahora darle prioridad a las gestiones o procesos. Ustedes fueron los que escribieron el proceso. Hola, miembros del Consejo Municipal. Estoy aquí con el programa de equidad social. Soy solicitante del nivel 1, Dan Garza, y soy uno de los solicitantes que pudo enviar la factura la semana pasada. Y la guerra sobre drogas, lo que ha causado este país. Y lloro porque he visto gente que ha sido afectado por esto y que ha muerto. Estoy aquí para apoyar que nosotros para que se procesen todas las solicitudes. Tal vez yo soy legítimo, pero estoy dispuesto a sacrificarme porque yo he visto los sacrificios que se han tenido la gente en Skid Row durante años. Buenas tardes, Raymond Woods. Estoy con Life Development Group. Estoy aquí al concejal. Yo no estoy diciendo nada malo, sino que todos queremos tener una sonrisa, al igual que ustedes. Escucharon de ahí acusaciones y tenemos evidencia, hemos hecho investigación, información, si ustedes pudieran verla y hacer lo correcto. Ni siquiera tendríamos que venir aquí y decir nada negativo sobre el programa de equidad social.
No soy persona que esté molesta, tan molesta como mis colegas y compañeros, porque yo tengo la factura y fui aceptado. Fui favorable en este proceso, pero el sistema es fallido todavía, es incorrecto. Solamente quería decirles que no todos recibieron una licencia o una factura. Pero yo podría al igual estar en una situación como los demás. ¿Y qué me hace pensar que va a funcionar? Yo vine aquí para apoyar Medicare for All. Gracias. Y no sé cuál es el concepto de equidad social. Así que escuché y me parece que están pidiendo algo razonable. Y me gustaría abordar al Consejo, pero también a la parte humana. La humanidad les ayudó a tenerlos en el puesto donde están. Pero necesitan ustedes ayudar a la humanidad. Y eso es lo que ellos están abogando. Están diciendo hay algo que no está funcionando. Y quiero abordar a las personas y también búsquenlo en Google, que es la parte del cuerpo que donde uno se esfuerza. Un minuto para cada uno. Están tratando de que la gente no tenga su negocio para que sean la próxima generación de indigentes. Cuando votamos en la medida 64, necesitamos parar de esta privación de la libertad y justicia para participar en el desarrollo socioeconómico. Necesitamos drogas para mantener, para olvidarnos de ustedes. Ya escucharon el testimonio. Ya escucharon la moción. La moción de emergencia para exigir acción. ¿Dónde está Herb Wesson? Regrese y dígale a sus compañeros que apoyen su propuesta para tener equidad social. Que tenemos ante nosotros mociones para remisión y posponer. Ok, eso es todo. Miembros, ¿hay algún anuncio? Ya que no hay ninguno, si nos ponemos de pie para mociones, para levantar la sesión. Silencio. Orden en la sala, por favor. Todos tuvieron oportunidad de hablar. Gracias. Tenemos mociones, por favor. Si continúa interrumpiendo, le vamos a pedir que salga. No hemos terminado. Por favor, silencio. Gracias. Advertencia final. Pónganse de pie para levantar la sesión. Si hay alguna moción, señor Rodríguez. Colegas, me gustaría pedirles que levantemos la sesión en nombre del señor Beck, que era sargento en el LAPD como jefe, el George Beck, que es el papá de nuestro director Beck, que continuó dos generaciones, dedicó 30 años al Departamento de Policía. George Beck nació el noviembre de 1924 en Alamosa, Colorado. Cuando cumplió 18 años, George se unió para el ejército y para
a manejar el B-29 después de que terminó la guerra. Él continuó en administración pública en la Universidad del Sur de California, donde conoció a su esposa, Elma Catherine Keller. George se graduó de USC y solicitó al Departamento de Policía y terminó la capacitación de la academia. El jefe Beck tenía a su cargo las prisiones y también se le promovió a sargento en 1955 y trabajó en la división de universidad después de que presentaban acusaciones de robos. En 1965 se le asignó a la división central y luego estuvo a cargo capitán en 1965 y estuvo en la división central y estuvo a cargo de la división donde él completó y empezó la primera capacitación del equipo SWAT. También fue comandante y estuvo a cargo del grupo de tácticas y operaciones y luego llegó a ser jefe en la oficina del oeste y fue el director de la Oficina de Servicios Especiales, donde tuvo autoridad sobre inteligencia, narcóticos, vicios, relaciones internas. Se jubiló, pero estaba también afiliado con varias organizaciones, incluida presidente de la policía, de la asociación y del club atlético de la policía. Él también organizó lo que se convirtió en uno de los eventos atléticos más importantes de la nación. Completó 19 maratones, 10 en la isla de Catalina. El legado de George Beck no puede hacerse de menos. Además de sus contribuciones individuales y profesionales, como policía en Los Ángeles, lideró el camino. Su hijo, hija, sobrina y sobrinos también son agentes de policía. Su hijo está casado a una sheriff, todos dentro del Departamento de Policía de Los Ángeles. George Beck le sobrevive a Emma y su hermana Charlotte, a Martin, su hermano, Daryl, su hijo Charlie, Megan, Cindy y John, y sus seis nietos, Randy, Martin, Megan, Carly, Quinn y Tess. Y sus tres bisnietos murió a los 95 años de edad. Que descanse en paz. El señor Beck de San Pedro. Y siempre vamos a agradecerle todos los aportes que hizo a la comunidad en el área de Harbor. Que descanse en paz. Me gustaría también hablar de uno de los primeros pioneros en el esfuerzo de mejoras en Calagua. Nació en 1938. Fue el primero de cuatro niños. Ojo y Roy Manella siempre fue muy buen trabajador. Le gustaba ir de pesca también con su abuelo. Y estuvo en la preparatoria, fue presidente y también estuvo en fútbol, básquetbol. Se graduó de Pacific University y tuvo una beca. Y tuvo varias carreras y se le aceptó también en la Marina. En 1961 se graduó en el 10% de su clase. Estuvo en la crisis de misiles de Cuba en Vietnam en 1968, comandado del batallón de la Marina. Obtuvo varias medallas y antes de jubilarse.
En 1969, después de la guerra de 1971, conoció a Anita, su esposa. Se casaron, tuvieron dos hijas, Amy y Melissa. Y con Ralph Robert abrieron un restaurante en Pasadena para y también 40 más en toda la nación, que se, de la cual se ha formado una corporación, también está a cargo de embarcadero y también de los hogares victorianos que se tienen en San Francisco, incluido en la Denver, Colorado, en 1990. Abrió restaurantes en San Padre, en San Pedro, sobre Cabrillo, en la Marina. Aquí empleó muchos de mis amigos y familia en restaurantes muy bonitos, en uno de los que se hicieron en Cabrillo, en Marina. Toda su familia se pasaron a vivir ahí acerca y ahora va a cumplir 30 años de aniversario. Este restaurante, su hermana John y sus nietas Ari ya sobreviven, al igual que los demás miembros de su familia y los clientes del restaurante. En todo el sentido de la palabra, lo vamos a recordar por su integridad, honestidad, fuerza y determinación, lealtad y generosidad. Dick Manella nos va a hacer falta en la comunidad de San Pedro. Que descanse en paz. Con eso, miembros, señor Krikorian. Gracias, señor presidente y miembros. Pido que concluyamos esta reunión en memoria de agente de policía Tigran Nikalian, miembro del Departamento de Policía de Armenia, que murió en el cumplimiento de su deber el 16 de octubre. Irónicamente, yo visité al jefe de policía y cuando hablamos de la forma en que la ciudad de Los Ángeles y nuestra hermana ciudad pueden trabajar más de cerca para beneficio mutuo de los dos países, y hablamos de la seguridad de los policías, y dijo que la violencia en contra de policías casi nunca sucede aquí. No es un problema que nosotros tenemos que decir. Y al siguiente día, a la edad de 38 años, le dieron un tiro. Este es un recuerdo para todos nosotros de que cada país democrático en el mundo, los agentes de policía se levantan cada día, se ponen su uniforme para defender la libertad y la democracia a riesgo personal. Donde van, ellos están en riesgo. Y siempre que hay una pérdida de un agente en cualquier parte del mundo, deberíamos sentir el dolor, especialmente en este caso, con nuestra ciudad hermana. Levantamos esta sesión en memoria de nuestro agente Kellyan y hasta la República de Armenia. ¿Alguien más? Tenemos un invitado especial, Richard Alarcón. Gracias por venir. Bienvenido. Hay un anuncio.